has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Hola. Hola, 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 hola. Vamos a comenzar nuestro primer juego de los patrocinadores. Vamos a hacer, bueno, lo primero, agradecimientos a los patrocinadores. Nos, ya lo dije hace un par de meses a lo mejor, que tenemos Patreon. Y con el dinero del Patreon vamos a dedicarlo a distintas cosas. Primero, seguramente material. Quiero cambiar el stand del micrófono, que lo tengo un poquito jodido. Se me salió un tornillo y está ahí, pero bueno. Y juegos también. Y hemos puesto una votación para que la gente sugiera en el Patreon juegos. Y para empezar tenemos tres: Darkest Dungeon, Ori and the Blind Forest y... ¿cómo se llama el otro? Hollow Knight. Así que los iré jugando por ahora, no sé si martes o jueves, algún día de la semana. Pero bueno, está muy alto el juego, sí que lo está. Pero bueno, para la intro no pasa nada, pero mira, espera, se hace así un momentico. Hijo, esto... arreglado. Ya no está tan fuerte. Así que eso, Darkest Dungeon. Empezaremos con él y luego iremos cambiando seguramente. Pero voy a intentar hacer una campaña completa. No sé, intentaremos. Como estaban las rebajas de Steam, he aprovechado y he pillado los DLCs también. Pero la primera campaña me ha dicho el juego que lo haga sin DLCs a ser posible, porque se puede liar parda. Y no he tocado el juego este nunca. No sé ni exactamente cómo va. Cuando salió vi que el juego existía y dije, mira, es interesante, a lo mejor podría comprarlo. Y nunca lo compré. Así que eso. Vamos a comenzar cosas de comenzar. Probé que funcionaba el juego, pero no he visto absolutamente nada de él. Espero que el volumen está bien, si eso luego lo puedo modificar. Pero como ya digo, entre esos tres juegos empezaremos y luego cuando se vaya acumulando algo de dinero con el Patreon, iremos... poniendo, ya digo, en el Patreon tenéis puesto recomendaciones. No recomendaciones, tenéis puesto un tema donde podéis decir recomendaciones de juegos para utilizar el dinero del Patreon. Y si vemos qué tal, se pueden adquirir más eventualmente. Pero esto no va a ser una cosa de un solo día, decir, mira, juego del Patreon y hacer una partida y ya está. Haremos varias, haremos lo que podamos con él. Mientras podamos, mientras haya salud, pues eso. Vale. Compré los DLCs como ya digo, y luego además hay mods a cascoporro, o sea que a lo mejor alguna vez hasta puedo poner mods. La Crimson Court esta por lo visto era difícil, y el Color of Madness creo que también. Creo que deberíamos empezar una normal.
dejamos distritos y las dos clases nuevas. Pero a lo mejor estos dos los voy a dejar desactivados y los activaré en una posible segunda partida. Así que eso. Pero intentaremos sacarle jugo al juego. El Ori and the Blind Forest lo jugaré una vez, supongo, y creo que el Hollow Knight también era del estilo plataformero, o sea que... Pero bueno, vamos a ello. Con esto, para empezar, por si acaso. Campaña, ¿Radiante, Oscuro o Estigio? Radiante suponen todo un desafío, pero son más breves e indulgentes que las campañas normales. Son la elección perfecta para tu primera experiencia en Darkest Dungeon. Sería la opción, ¿no? Las campañas normales... Esta sería la campaña normal de toda la vida. Y Estigio... es más difícil. Límite de tiempo. A ver... creo que Oscuro no tiene límite de tiempo, pero Radiante tiene límite de tiempo, pero es más fácil. ¿Hacemos una Radiante? Yo estaría por hacer la Oscura, que sería la normal. Son más largas y más difíciles que las campañas radiantes, pero aquí creo que hay un límite de tiempo, ¿no? ¿Oscuro o radiante? ¿Qué preferís? Oscuro, oscuro, oscuro. ¿Oscuro entonces? Se hace oscuro. Hecho. Vamos para allá. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Es muy leading only, I fear. To ever more tenebrous places. Dejaremos que hable el narrador. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. Fantasmicos y ladrones. Ve por la izquierda, voy. So steel yourself, and remember there can be no bravery. Without madness. Creo que esto es la introducción, ¿o? Your road will take you to hell. But in that gaping abyss, we will find our redemption. Maravilloso. Por lo que sé del juego, me parece que se generaban las mazmorras aleatoriamente, ¿no? Y que era chungo, chungueras. Que es un poco... ¿cómo se llama esto? Roguelike, ¿no? Imagino que alguna ventaja que consigas en alguna partida se guarda para la partida siguiente. Creo, tal vez. No estoy súper seguro cómo funciona. Sé que es rollo de estrategia y creo que tenía elementos de roguelike, pero no estoy seguro. A lo mejor lo estoy confundiendo con otro, pero con la diligencia destruida, bla, 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 bla. ¿Tengo que darle algo o esto es un tiempo de carga? No sé cómo va. Vamos a investigar, vamos a golismear, es la primera vez que toco el juego. Va a ser descubrimiento y muerte y destrucción y mucha más muerte todavía. Bonito tiempo de carga. Más largo, ¿Por qué se ha cambiado la resolución él solo? Sí, ahora te encuentras en una sala. Para avanzar, haz clic, ahora solucionaré esto. Haz clic en otra sala del mapa, con esta acción lanzarás... ¿Qué sala? ¿De qué estás hablando? Esto no es normal. Que se me haya cambiado la resolución ella sola. Que se me haya puesto en ventanita aquí arriba. Supuestamente está en pantalla completa, pero es mentira.
Creo que me va a pedir reiniciar el juego de verdad. Lo voy a poner en ventana, pantalla completa. No, pero es que... Voy a tener que volverla a empezar. Bueno, empezamos bien, no podía ser de otra forma. Podía ser peor, podía ser como XCOM y que se colgara. Así que eso. No puedo yo jugar juegos de estrategia, no me deja. Ya está. Hemos vuelto. Ahora sí. No estoy del todo en medio de nada, por suerte. Precisión será, crítico, daño, evasión, protección y velocidad. No estoy seguro que sean estas cosas, pero espero que sí. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Reynaul, cruzado, caballero cruzado. Irismas, bandolero. ¿Se puede cambiar el nombre? Aquí no, seguramente. Imagino que esto es el tutorial, a lo mejor mueren los dos. Lo pondré como excusa. Vale, ahora estamos. Orden por defecto del grupo. ¿Esto qué es? Botín, comida, raciones. Guay. Fantástico. Armas y todo esto. Ya me lo explicarán. Esto creo que es el tutorial, que a lo mejor solo me aparece en la primera campaña, no lo sé. Vamos a la siguiente sala. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Cuando estés en un pasillo, pulsa D o A para avanzar, ¿vale? Si prefieres el ratón, haz clic hacia adelante para ir hacia adelante. Tu-tu-turu. Mira cómo baila el cruzado. ¿A dónde vamos? Hora de moverse. Mira cómo se mueve. Vamos, Reynald. Muéstrales cómo se hace. Vamos para adelante. No pensaba que tuviera que desplazarme. ¿Cómo me cubro? No puedo defenderme. El combate se desarrolla por turnos. Durante el turno de tus héroes, haz clic en un icono de habilidad y después haz clic en un objetivo iluminado. Si no puedes seleccionar una habilidad específica, significa que el héroe debe situar en una posición distinta. Esto sí que lo sabía, que hay que posicionar a tus héroes en ciertas posiciones, porque si no, no pueden hacer ciertas cosas y es un lío luego. Para formar los equipos tienes que hacer ahí puzzles. O que no hay objetivos válidos disponibles. Coloca el ratón sobre la habilidad para consultar sus requisitos. Ok, estándar. ¿Con quién estoy manejando? A Dismas. Vena abierta. Eso no puede ser bueno. Es muy... Cthulhu y todo esto, la temática. El estilo del juego y todo eso. Que no es que sea súper fan, pero bueno, ¿por qué no? Movimiento. Atrás 2, adelante 2. Esto no me explica nada. ¿Será cambiar de posición? Con algún compañero de equipo. De Lovecraft. Sí, ya. Pero es que yo Lovecraft inmediatamente pienso Cthulhu nada más. Aunque sí, esto un poco más menos. Y esto es el inventario que imagino que podré cambiar. Ataque normalito. A por ese. Mola el zoom que hacen. Hemorragia, merma. ¿Ok? Como el Bloodborne, sí. Azótale. Azote, cuerpo a cuerpo. Pre-base, no sé si es precisión. O sea, posibilidad de impactar, digo yo. Y 15% de daño extra frente a impíos. Habrá clase de enemigos. ¿Tú qué eres? Forajido asesino, tipo humano, protección, bla bla bla, evasión... Cosas. Guay. Merma debe ser... quitarle estadísticas. Efectivamente. Menos resistencia a hemorragias y menos uno de velocidad. Ok, guay. Y por ronda se va a ir desangrando. Maravilloso. Podríamos aturdirlo. 100% de base de aturdir. No estoy fijando si esto tiene algún cooldown o algunos puntos. Aquí tiene dos puntos amarillos y dos puntos rojos. No sé qué significará. Pero vamos a probar a aturdir. ¡Colleja! Podría haberlo matado seguramente simplemente atacando, pero creo que le he quitado el turno por aturdirlo. Cada objeto que recojas ocupará espacio en el inventario. Pulsa el ratón para consultar. 100 de oro, para mí. ¡Adelante! No voy a acostumbrarme a tener que ponerme a andar y bailar. ¿Puedo cambiar de posición? Mientras estoy andando, sí que puedo. ¿Sabes qué? El de las pistolitas detrás. Imagino que podrá hacer más cosas detrás. Vamos, Reynaul, tú primero.
Lo amarillo es la posición en la que puede hacerse y lo rojo a los que les afecta. ¡Ah! Porque son cuatro posiciones mías y cuatro suyas. Entendido. Ok. Guay. Durante una exploración, a menudo encontrarás objetos interactivos. Haz clic o haz cosas. Cosas. Alguien ha acampado aquí recientemente. Tomar oro. No, habría que ser estúpido, pero... Tienda de viajero. Mira dentro de la tienda. Leave nothing unchecked. ¿Para mí? There is much to be found in forgotten places. Creo que voy a jugar con el ratón. Ya veré si me acostumbro a usar el teclado. Esperad, vamos a recuperarnos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que apareció en mi cabeza? A lo mejor es que le tengo que dar a la puerta esa. Le tengo que dar a la puerta esa. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. El puntero, tenéis razón, no está marcando en el live stream lo que está marcando en mi pantalla. Es curioso, mira, estoy mirando el oro y está eso por ahí abajo en cuenca. Movidas del juego este, yo que sé, con el fallo que me ha dado antes para capturarlo. Es extraño, pero va a despistar muchísimo. Voy a ignorar el... No sé si puedo ocultar el ratón y que se vea solamente en lo que estoy encima, porque a lo mejor va a despistar. Dejadme hacer un experimento. Voy a dejar de capturar el cursor. Ya está. Mirad, no podéis ver dónde está mi cursor. Pero va a ser mejor no ver dónde está el ratón y simplemente mirar cómo se ve, se ilumina lo que estoy mirando. Va a despistar menos que ver el ratón por ahí perdido en sitios que no está. En realidad. Porque no sé por qué me lo captura raro. Bueno, a lo que íbamos. Tú, ¿tienes disparos desde lejos? Ok. Puedes ocupar las tres posiciones de atrás, pero no la primera posición, y disparas a la gente que no está en primera posición. Y esto dispara a los tres primeros. Y puedes mirarles así intensamente. ¿Cómo se llama esta habilidad? Disparo de seguimiento. Explosión de metralla, ¿por qué no? Fallo y evasión, maravilloso. Creo que debía tener poca precisión eso. Le puedo pegar a los dos de adelante, sería una idea. Y acusación ferviente. Malditos cruzados con sus cosas religiosas. Aturde. Pensaba que le daba a los dos. Poca discreción. Debe tener eso, algo para cubrir al aliado. Disparo a quemarropa. Ah, si los disparos están unidos es cuando afectan a más de uno. Vale, entiendo. Tiene 75 de precisión, pero hemos fallado. Este debe tener mucha evasión o algo. Evasión 7 y este tiene evasión 0. Ya está mermado. Señal. No debería intentar centrarme mucho en el Gorderas. Con esto podría disparar al de atrás. Vamos a intentar librarnos del de atrás. Que me puede disparar a ambos. Hostia, me quitan un huevo de vida. Me voy a leer esto y me voy a proteger. Me parece que eso que me aparece encima de la cabeza es estado alterado o alguna cosa de que me está entrando pánico. Este tío creo que está protegiendo a este y no puedo apuntarle a él. Puta evasión. Voy a ir a por el gordo, me parece.
Esto no me está funcionando. 12, no está mal. Tenía que haber atacado más para empezar. ¿Puedo tirarme raciones en medio de la batalla? No creo. No puedo que yo vea. El gordo ocupa dos casillas, por eso no me dejaba apuntarle antes al disparo que podía hacer a dos. Es verdad, ocupa el doble. Y el cofre este supongo que me lo darán si gano, pero la cosa está difícil incluso. Voy a aturdir. Este tío me está acribillando a los dos con la tontería. Intentaré hacer metralla otra vez, pero antes... Antes no funcionó, ahora sí. Está el de atrás casi muerto. Y este también. Cuando la gente muere suele dejar cadáveres. Son obstáculos temporales que desaparecen con el tiempo. O sea, que sigue ocupando sus dos casillas. Puedes atacar al cadáver para que desaparezcan rápidamente. A lo mejor no tenía que haber hecho los primeros turnos como los he hecho. La mejor estrategia suele ser utilizar disparos a distancia. Si alguien muere por hemorragia o infección, no deja cadáver. Tendría que intentar hacer más desangrado y todo eso. Lo bueno es que lo puedo hacer payun con la pistolita. Dame todas las cosas. Tendría que haber mirado qué era, pero tú dame todas las cosas. Completar una misión. Tras cumplir los requisitos de una misión, podrás regresar a la ciudad. En cualquier momento. Solo tienes que hacer clic sobre el emblema. No es necesario regresar a la sala inicial para salir. Ok. Podría continuar. Puedo volver siempre que quiera, ¿no? Sé que es el tutorial solamente. Este cofre. Algo huele a chamusquina. Tiene una trampa infección. ¿Será posible? Creo que lo podría haber abierto durante la batalla también o algo. Me acaba de dar una infección. Esto era todo. Esto no hay más aventura. Me arde la piel. ¿Te aguantas? Solo... Vale, vámonos. ¿Cómo se salía de aquí? Me había dicho esto. Trampa. Ahí arriba. Menos mal, vale. ¡Chuju! 5.000 dineros. Y 650 dineros más. Y reliquias, escrituras, registros escritos de concesiones de tierra de generaciones pasadas. Y lo mismo. Fantástico. Estamos especulando con el terreno. Sabía que esto era todo una estafa inmobiliaria. Y este puntito de aquí no sé qué es, pero me han dado algo. Dos experiencias de determinación. Fantástico. Vamos a la ciudad y vamos a verla por primera vez. Quería golismear, yo qué sé, me he conseguido pillar una infección, así que no ha sido inútil. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Maravilloso. Ahora tenemos aprendiz bandolero nivel 1 y aprendiz cruzado nivel 1. Completa tu primera misión en las ruinas, derrota al aprendiz del nigromante. Derrota al profeta grandilocuo. Haz muchas cosas. Haz cosas. Mata muchas cosas. Y todo eso. ¡Guay! Pues... Explícame cosas. Tutorial, que esto es muy grande y tiene muchas historias. Si pulsas y mantienes H durante cualquier pantalla del juego, se mostrará ayuda contextual. Eso no me voy a acordar. Para nada, pero lo probaré ahora. Cementerio, consulta a tus héroes caídos. Ok. Aunque bueno, espérate. Diligencia, recluta nuevos héroes, herrero, mejora armas y armadura, gremio, mejora las habilidades. No sé si tendría que centrarme primero en conseguir más gente o conseguir mejores armas. Imagino que debería conseguir más gente. Taberna. Eso es bueno, emborracharse. Abadía. Aliviar los esfuerzos también de los héroes.
Sanatorio, eso es importante. Y carro, compra objetos. Guay. Diligencia. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuánto me cuestan contratar estos héroes? Ah, solo tengo a dos. Buscador Vestal. Buscador Médico de la Peste. ¿Cómo que buscador? ¿Cuánto me cuesta? No veo ningún precio. ¿Y esto qué es? Red de diligencias. Se puede mejorar. ¿Es gratis? Buah, no saben dónde se meten. Pues contrata dos. Todo lo que sea gratis. Es recomendable invertir parte de tus reliquias en iniciales para mejorar la red de diligencias. De este modo aumentarás el número de héroes que podrás que tendrás disponibles en el futuro. Guay. O sea, que los documentos estos que he encontrado por ahí me sirven para mejorar las cosas. Dame héroes. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. Vale, aquí están las... ¿Aumenta el tamaño de la formación a 13? ¿Se pueden llevar 13 tíos a la vez? Pensaba que los grupos eran de 4. O sea, la gente que podré tener acumulada. Ahora tengo hasta 10. Oh, probabilidad de que lleguen reclutas de más nivel. Ahora tenían nivel 0 todos. Así están bien por ahora. Me he fijado que tengo 10 bustos. Mejorar edificios, 10 retratos, no sé dónde los hemos encontrado, escrituras y emblemas. ¿Y esto que no sé lo que es? ¿Actualizar? Ah, intercambio, trueque, vale. Vale. Podría cambiar dos estatuillas de estas por tres emblemas. Por ahora no. Dejémoslo estar. Solo puedes llevar a 4 o 5 a la batalla. ¿5? ¿4? Creo que es 4. Eso sí que lo sabía. ¿Qué es todo? Ah. También tengo... Puedo comprar una piedra. Más probabilidad de hacer hemorragia. Cementerio. No sé por qué me sale con exclamación si aquí no hay nada. Ah, porque al resto no puedo acceder. Hay edificios que los tengo cerrados. En tiempo, sabrás la tragic extent of my failings. Oye, tú no estabas muerto. Deja de narrarme las cosas si estabas muerto. Ah, aquí se puede ver la historia. Vale. Entonces solamente tengo acceso al mercader, ¿no? Tengo el carro nómada que me vende objeticos, pero no sé si merece la pena gastarme 5.000 pelas, que es lo único que tengo, en comprar una piedra. Me sentiría estafado. 15 de años, la antorcha está por debajo de no sé cuántos. Eso es si tengo un... Creo que la antorcha marca mi locura. No sé, ya veremos. Pero aquí hay muchas zonas que están cerradas. Imagino que las desbloquearé avanzando. Ahora mismo no hay mucho más que puedas hacer en la ciudad. Has llegado la hora de embarcarse en una misión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y no está el herrero? Oye, el herrero está cerrado. Completa misiones para desbloquear. Y el gremio lo mismo. Ok. Así que podemos venir a mirar a nuestros muertos y un árbol. No podemos hacer mucho más. No os conozco, pero espero que tengáis habilidades buenas. Guisant y Moujas. ¿No os puedo cambiar el nombre? ¿Qué ha dicho? ¿Que no puede entrar en acción o que sí? Inventario del reino. ¿Dónde? Mi inventario personal, yo había cogido cosas. ¿Qué ha sido de ellas? Ah, estas son las opciones. Fantástico. Dale clic derecho para ver la información. Vale. Ah, oh, no
No parecía que fuera así con una armadura gigantesca. Clarísimo. ¿Llevas una maza? Juicio. Tenemos curación, eso es bueno. Tú tendrás pestilencia para envenenar, supongo. Y tienes cosas que están que están bloqueadas aún. Vale, esta tía va a ser la curandera. Y si no, pues mazazo en la boca. A quien sea. Así que la dejaré por atrás. Vamos para adelante. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Puedes seleccionar una misión, bla bla bla. Ah, tenemos que formar el grupo de batalla. Aún no está formado. Sospechosos habituales. Red Hook. Gloria inalcanzable. Ciertas configuraciones tienen ciertos nombres. Sospechosos habituales. Me dan dineros. Vamos al laberinto, yo creo que es el único sitio donde me dejan ir, ¿no? O también podemos ir a la mansión. Es un suicidio, ok. Me pedirá cierto nivel. Aquí. Provisión. Oye, ¿llevamos raciones o llevamos algo? The cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Necesitas suministros. Según la región en la que te dirijas, la duración de una misión, bla 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 bla. Comida y antorchas. Lleva un mínimo de 8 unidades de comida y 4 antorchas. Ok. Dame comida. Me ha dicho 8 de comida, ¿verdad? 75 por comida. Podemos llevar una pala, sí, eso, pero son carillas. Y llaves. Será para conseguir recompensas secretas. 4 antorchas. Podría llevar más. Tengo dinero. Me van a dar 3.000 de dinero. Vamos a sacar beneficios de esto. Voy a coger... ¿Qué tenemos por aquí? Antídotos... Como por querer, querría comprar de todo. Tenemos ya un antídoto y un agua bendita. Vamos a comprar una pala, aunque es cara. Vamos a no gastar más de 3.000 para sacar recompensas de esto. Vamos a comprar unas hierbas medicinales y detener hemorragias. Aún podría comprar algo más. Voy a comprar una llave, no vaya a ser. Y tal vez podría comprar... un agua bendita más y un antídoto más. Tal vez sería útil. Todo lo que te sobra luego te lo reembolsan. O sea que es bueno comprar a cascoporro. Tampoco quiero pasarme, no la vaya a liar. Vamos a comprar un par de antorchas más de las que me han dicho y un par de raciones más de las que me han dicho mínimas. Voy a quedarme con 3.000 peras. Básicamente. Voy a comprar otro de esto y otro de esto. Ya está. Con esto creo que voy. Creo que voy apañado. Pero no tengo ni idea. Ya digo, estoy experimentando. Vamos a ello. Puede que la esté liando, pero vamos. Hemos venido a jugar. Hemos venido a experimentar. Adelante, mis valientes. Hostia, pues hay unas poquitas salas nada más. Vamos para allá. Tun tun. Tun 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 tun. ¡Adelante! ¿Puedo interactuar con algo?
Hemos conseguido una antorcha gratis. Gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Vale, ¿cuándo luz tenue? Eso es malo, ¿verdad? Ah, quiero el cofre. Esqueletos. Chusma, o sea. No tienen evasión, eso es bueno. Podemos intentar hacerles disparos guayses. Estoy jugando con este. Disparales. Vamos a meterles a saco. Vale, ¿tú qué rango tienen tus ataques? ¿Y por qué este ataque antes me aparecía bloqueado cuando te vi las cosas? Explosión de confusión. Le podría pegar al de atrás, pero no al de adelante. Y esto es coraje. Nos da velocidad. ¿Sabes qué? Me parece correcto. Solo me lo he tirado a mí mismo, no me lo tiro a todo el grupo. ¡Ups! Vale, mira, ya lo sé. Tengo que fijarme mejor en los iconos. Te han quitado un poco de vida. ¡Curar! Te han tocado un poquitín. Debes ser curado. Os acuso de pecadores. Y dame los dineros. Seize this momentum. Push on to the task's end. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¡Una pala! Oh, esto debe ser alguna armadura. Grebas. ¿Quién usa grebas? Me da más crítico. Y zafiros. Tú cógelo todo. No sé cuándo tengo que usar las antorchas, pero ya veremos. No sé si me lo puedo equipar. Imagino que si está en gris es que no me lo dejan utilizar. ¿Puedo, si le doy al botón derecho, cambiarte la equipación? ¿O tengo que llegar a la ciudad para poder usarlo? Dice... Arbalestera, solo. Ok, no tengo arbalestera. Ya me he enterado. Esto era pequeñito. Vamos a otra sala. Si voy a esta puerta, ¿qué ocurre? Que vuelvo atrás. Fantástico. Tuntun, necesitaré una pala para romper esto. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Me quitan vida por quitar el obstáculo. La luz se está desvaneciendo. El nivel de la antorcha afecta a numerosas mecánicas del juego. Cuanto mayor sea el nivel de oscuridad, más se complicará la situación. Aunque podrás conseguir recompensas mejores. Con el botón derecho. Nunca le doy el botón derecho a las cosas. Aumentas la luminosidad. Que se haga la luz. Por si acaso, no quiero mucha super dificultad para empezar. No me gustaría morir con todos así al principio. Acólito. Vale, empieza. No sé qué son estos puntos. El estrés. Tenemos estrés. Creo que no he utilizado la pala. Y me he cansado escarbando con las manos a quitar el obstáculo ese. Mierda. Tenemos estrés. Imagino que si el estrés llega al tope es malo. ¿Por qué estás tan estresado tú? Solo le podría pegar a la última o tirar la peste a la última. ¿Sabes qué? Tú eres el que más daño vas a hacer, porque creo que le puedes dar a los tres de una. Toma, para ti, potenciador. Tú... Dispárale a los tres, efectivamente. Y tú... ¡Oh! La curandera tiene un ataque que solamente puede hacer si no está en la última ranura de todas. Vale. Vale, tengo que cambiar estos dos de sitio. Luego lo haré. Vamos a deslumbrar. A ti. No sé por qué eres distinta, me caes peor. Evasión. No hemos hecho nada. Conjuro estresante. ¡Oh, no! ¡No, qué estrés! ¡Que ya está estresado! Que no puede con su vida. Os podría acusar fervientemente, me parece.
Vaya por Dios. No les importa. Me han ignorado. Seguiré haciendo mi disparo triple, que está bastante, bastante bien. Un toto muerto. Luego voy a curar al soldadete. Vamos a hacer explosión de confusión. A ti. Me caes mal. Ya ha ocupado el primer puesto, vale. Le han potenciado, o sea, potenciado. Tú te vas a curar. Ok, empiezo a entender las cositas más o menos. Ya veremos, seguro que me estoy equivocando. ¡Hostia, qué crítico! Estoy potenciado todavía. La acusación ferviente tiene 85 de precisión, pero antes ha fallado los dos. Podría intentar librarme de uno. Que seguro que le quito... No le quito tanta vida como esperaba. Ya está, vale. Un jade, dos bustos, eso es bueno. Una pregunta, al haber traído más tonterías que nada a esta misión, ¿no me he llenado el inventario de mierda y luego a lo mejor voy a poder conseguir menos recompensas? No puedo curar. ¡Gente, a comer! Come, ¿cómo te hago que comas? Botón derecho. Esto no cura una mierda. Primero, cambio de sitio. Te vas a cambiar con este. Pero no sé cómo curarte a ti. No puedo utilizar las hierbas medicinales. Es para purificar objetos. No puedo utilizar la venda. Esto solo es para hemorragias. ¿Cómo sé cuánta hambre tiene mi gente? Tiene rango, miedo a tienen rasgos la gente, miedo a Dios y cleptómano. Propenso a robar objetos. Nadie es perfecto. ¿Tienes trajecicos? ¡Hostia! Esto no me lo habíais dicho. El cruzado blanco. Ya está, ya no hago nada más. Así. Así me ha gustado. Pon trajecicos. Esta está bien como estaba. ¿Y tú? Te voy a dejar como estabas, ¿no? No me parece mal. Vale, ¿qué demonios es esto? Mejor posición, mejor objetivo. Anda. Ah, y aquí les puedo cambiar los nombres. Les podría cambiar los nombres. Pero como esta va a ser la primera partida, a lo mejor les dejo así. Luego ya en la siguiente que hagamos, podemos ponerle nombres a la gente. Como no teníamos tampoco muchas opciones. El caso es que yo sigo a mis movidas. Tengo muy poquita vida con el segundo. Para arriba. No estoy súper mega seguro, ya digo, de cómo curarme más que solamente chupándome raciones como si fueran gratis. ¡Qué cabrón! Me lo quedo para mí. Me ha mangado. Vale, que llevar al cleptómano delante a lo mejor tampoco ha sido la mejor idea. Ha cogido la llave y los bustos y se los ha quedado él para él. Por eso decretómonos. Voy a prender una antorcha enseguida. Estoy todavía golismeando a mi gente. Trampa conocida. No te permite apostar en la ciudad. ¿Qué demonios es apostar? No se le permite apostar. Curioso. Obsesionado con la adquisición de conocimientos. Y golismeador. Más daño si la antorcha está por debajo de 26, pero no vas a hacer mucho daño tú. ¡Ninfomanía! ¡Guay! Y no sufre penalización. Luego hay burdel, interesante. No sufre penalización de esfuerzo cuando anda hacia atrás. Andar hacia atrás es malo, entonces. Bailar al principio no fue una buena idea en el tutorial. Y más daño contra las bestias. Guay, pero llevamos al cleptómano delante y no es la mejor idea de todas. Enciende la antorcha y enciende otra más. Vamos a abusar de la luz.
Médico ninfómana, sí, no. Ese no es un médico de estos de plaga, de las plagas. Que a saber las mierdas que le está metiendo a la gente, está expandiendo por ahí enfermedades a cascoporro. Vale, vamos a empezar con nuestras historias de dispararle a todo el mundo, que siempre mola. Y deberíamos centrarnos a lo mejor en el bruto este que tenemos aquí delante. Pero tú, hazle un cura sana de emergencia al pistolero. No cura tampoco mucho. Me gustaría confundir a la tía esta. Resistencia. Ok, creo que no es una buena idea. A lo mejor deberíamos confundir al tío este grande y violento. Protégete, que te van a pegar. Señalado. Desgarro por viejos dioses. Dejar de pegarle a mi tío con poca vida y le han metido hemorragia. Conjuro estresante. No, qué estrés. ¿Cómo me quito el estrés? Porque van a acabar la gente hasta los huevos de toda esta movida. Venga, todos estresados. Granada de la peste solamente le puedo dar a uno de los dos. Cuando los grupos son pequeños, vamos a seguir chetando a nuestro tío este y hacer super disparos. Tu héroe está sufriendo una hemorragia. Puedo usar una venda durante el turno del héroe herido, pero no lo puedo usar la venda cuando estoy fuera en el mapa del mundo. Voy a probar si puedo usar la venda en el mapa del mundo, pero puede ser que la líe partísima, porque ahora mismo el DPS que tiene este me interesa seguir haciéndolo. Dejar de pegarle. Dejar de hacerle críticos. Qué manía con los críticos. Cúrate. Voy a usar lo de la hemorragia por si acaso. Toma evasión. Y ahora es cuando te voy a pegar un azote, me parece. La acusación ferviente casi nunca me acierta. Toma, colleja. Ok, cúrate. Creo que cada vez me va haciendo más daño eso. Ponte la venda. No me pierde el turno, vaya, por Dios. Ok. Pues vamos a dispararle a esta de aquí atrás. Aunque a esta a lo mejor lo matamos. Menudo crítico. Solo estás de médico personal de este tipo. Y le voy a dar de comer. Una comida fuerte. Dios, qué cero. Cómo mola lo de... ¡Ah! Me echa para atrás. Ha habido un cambio. Confúndela. Tú no puedes hacer nada. Puedes cambiarte por esta posición, si quieres. Y tú solo puedes pegar normalito. Perfecto. Estás regular solo. Emblema. Pa' mí. Y el contenido es... llaves y muchos dineros. Tengo el inventario llenísimo. ¿Puedo tomarte... una hierba medicinal? No sé si esto te va a curar vida, pero ya como he traído cosas a cascoporro... evita enfermedades, no me vale para nada. ¡Come! ¡Come más! ¡Que no me comes nada! ¡Hala! ¡Vamos para adelante! Y este tío está estresadísimo. Vamos a volver a poner la configuración de siempre y no robes los objetos que me tienen que dar. ¡Trampa! ¡Vaya por Dios! Chicos, hora de comer. ¿Me quitará el estrés comer? Comer todo, venga, a lo loco. Me quedan dos comidas para el final, seguro que la acabo de fastidiar muchísimo. Y encenderos una antorcha para luego. A ver, aquí tenemos una sala que sería opcional. Imagino que el final estará para acá. Voy a pasar de esa sala porque creo que voy mal de todo. No, cleptómano, no. ¿Qué tenemos aquí? Oh, gracias. No dejes que lo coja. ¡Oh, raciones a cascoporro! ¡Fantástico! Mira, ¿ves qué bien? Lo celebraremos hinchándonos a comer otra vez. Está lleno.
Arreglado. Vamos para adelante. ¿Cómo veo el hambre que tiene la gente? He tenido suerte con la comida, sí. He debido tener suerte. La próxima vez traigo raciones como para un... Vamos, pero para un festín, para una boda. Hambre. Esto debe ser algún evento. Comer. Y encender otra antorcha. Joder, la oscuridad, qué poco dura. El hambre es al azar. No, no lo sabía. ¿Y bien? Estás a la patrulla. Creo que hemos desvelado lo que hay más hacia adelante. Sala de batalla con tesoro. Me gusta lo de tesoro, lo de batalla ya no tanto. Tío, las antorchas son una mierda. A ver si nos compramos algunas mejores o algo. Yo que es una lámpara de estas. Vale. Shh. Usa la pala. ¡Bien! No he escarbado con las manos esta vez. Menos mal. Así no canso a todo el mundo, que luego este tío... Vale, esta puede que sea la sala final. Voy a usar una antorcha. No voy a poder usar una antorcha. ¡Hola! Está junta toda la familia. Arbalesta, esto es un conquistador de los nuestros españoles, descarado. Cortesano y eso, toda la familia de esqueletos. Defensor óseo. Este tendrá mucha defensa. No sé si tendrá alguna forma de romper defensas o algo. Pero empezaremos con lo de siempre. Payun payun a todos. Este tío está a media vida. Eso es interesante. No, me ha vertido la copa en la cabeza. Virote. ¡Au! Mi curandero. Esto no me gasta turno hacerlo, ¿verdad? Voy a suponer que no. Guay. Cúrate. The wounds of war can be healed, but never hidden. Puedo utilizar el agua bendita en un héroe para aumentar sus resistencias. Ah, qué demonios. ¿Qué hemos comprado? ¡No, a ti no! Quería dárselo al otro. Bueno, sin querer. Tiremos peste, probablemente. Vamos a tirarle peste. Evasión, por Dios, no acierto ni una con este tío. También es que está estresado. No me digáis a por quién ir, estoy intentando descubrirlo, pero por lo visto este tío, el cortesano, mete estrés a cascoporro, y a este tío ya tiene estrés. Igual que la otra hechicera de antes. Esto... Podríamos acusar fervientemente a la gente, pero contigo sí que me quiero meter el agua bendita. Que te viene bien, que eres muy cristiano y eso. Acusa fervientemente a esta gente. Al infierno vais a ir todos, aunque seáis esqueletos ya. Y además, os dispararé. El tercero está a puntito de morir, el desgraciado, tengo que centrarme en él. La determinación de no sé quién... ¡No! ¡Egoísta! ¿Qué es eso? Self-preservation is paramount, at any cost. Mis honorarios acaban de subir, no me cuestionéis que soy el médico. Cuando los seres no pueden realizar más esfuerzos, ¿a qué se refieren con esfuerzos? Al utilizar las habilidades cuesta esfuerzo, si no me estaba dando cuenta. Los síntomas de aflicción se manifiestan en diversas conductas y cambios de estadísticas. Curioso que la imagen sea el mismo que me ha ocurrido. Esfuerzo es el estrés. Ya, pero no sé si llegar a 100 de estrés. Simplemente hacer acciones te va costando un poquito de estrés cada vez. Aparte de que la han estresado muchísimo, está el tío que no puede. También tiene que ser muy angustioso llevar la máscara esa de cuervo todo el rato. Se manifiestan en diversas conductas y cambios de estadística. Las aflicciones persistirán hasta que trates a tus héroes en la ciudad, a menos que puedas reducir sus esfuerzos a cero durante la misión. ¿Cómo reduzco los esfuerzos? Veste a dormir, yo qué sé. Ok, esto pinta mal para la médica. ¿Quieres lamer el busto o algo? Tal vez debería tirarme defensa, pero ya tengo defensa. Tírate protección, que está la cosa regular. Debería ser el objetivo de los ataques. ¡Atrás! ¡Estoy en cuarentena! Pasa de turno, claro que sí, hombre. Bueno, tampoco estabas haciendo nada, no has acertado un disparo aún. Podría arriesgarme a intentar matar al mangurrián este o a este. Pero como voy a hacer el disparo y le van a disparar a todos,
vamos a curarnos a nosotros mismos, aunque como estoy marcado, que creo que me lo hace mi propio ataque de protección para que se centre en él, tal vez me debería centrar en él, pero por si acaso vamos a no perder a la curandera, aunque no cura tanto. Paso muerto. Ah, mira, ahora sí que quieres participar. Tira una bola de peste, a ver si le aciertas al tonto con uno de vida. Gracias a Dios. Qué folla. Y hemos infectado al de atrás, que nunca está de más. Vaya fallo, pero quitamos este cadáver. No lo terminamos de quitar el cadáver. Para acertarle luego. Virote. Ok, deja de centrarte en la curandera, cabrón. Pégale a ese, hostia, 6. Anda, mira, esto me da más antorcha. Podríamos aturdir. A lo mejor debería intentar aturdir al tío este que se está centrando en la propia curandera. Pero me la estoy jugando. Me quedan 8 de vida. Puedo intentarlo porque creo que me quita 6 como mucho. Ah, no puedo acertarle con la luz deslumbrante. Date quieto. As the light gains purchase. Spirits are lifted, and purpose is made clear. Podría intentar acusar fervientemente o podría no arriesgarme y pegarle al tonto este que se va a morir. La clériga puede que me la maten, sí, es una posibilidad, pero deberían intentar centrarse más en este, con un poco de suerte, pero este me da problemas. Aunque ahora le puedo disparar. Vale, confúndele, que me da mucho miedito. Ha perdido algo de estrés. ¿Será porque por fin se ha conseguido... Se ha ya quedado tranquilo después de ponerse a gritar a los cielos? ¡Me cago en pagarme más dinero! Aunque que yo sepa no te pago nada. Tiene poco daño. Podría intentar dispararle con la pistola. Es que este tío me da miedito. ¡Guay! Ese crítico bueno. Mierda, quería sacarte los ojos. No tiene, tiene las cuencas vacías, no te has dado cuenta. Ahora la curandera se cura a sí mismo. Y voy a intentar aturdir al tonto este. Hay estrés rojo, hay más estrés. ¡No lo cortes! Lo necesito entero para mis experimentos. Es un esqueleto, no vas a poder sacar nada de los huesos esos. Cúrate, por Dios, qué miedo he pasado. Y tú, pues usa... Coraje para este que le hace falta, que está cobrando aún así. Bien, qué folla. Creo que he tenido suerte en esta pelea. Y has encontrado cosas que no voy a poder conseguir. Ah, no, sí puedo conseguirlas porque tengo ahora más huecos. Coge todo. Por suerte he tenido huecos. Misión completada. No me voy a quedar aquí, aunque me ha quedado una sala optativa, pero que le den a la sala optativa. Muchos dineros, pero muchos. He conseguido gemas a montones. Y muchos objetos que no he llegado a utilizar. Pero de todas formas he gastado menos de 3.000 para ir a la misión. He quedado en positivo de todas formas. Creo que no he malgastado mucho el dinero. Pero hay cosas que a lo mejor no tenía que haber comprado. Como el ungüento ese y no sé qué. La próxima vez intentaré no hacer tanto. ¡Egoísta! Ha desarrollado un nuevo rasgo negativo. ¿Y esto qué significa? La carita. ¡Ah! Creo que esto lo tenía que haber abierto antes. ¡Puño de acero! Más habilidades en cuerpo a cuerpo. Más daño por cuerpo a cuerpo. Sed de sangre negativa. Fascinado con las lesiones, las heridas y la tortura. Cada uno le va a una cosa. Yo qué sé, cada cual con su afición. Más precisión y más crítico frente a Eldritch. No sé qué es un Eldritch, pero vale. Te has perdido el cofre. Oh, mierda. Oh, mierda. Hostia, es verdad. Asesino de impíos. Más daño a impíos. Desliz, no me he dado cuenta. Tenía que haber continuado la mazmorra, cogerlo y luego irme. He sacado cuartos, yo qué sé. Pero estaba muerto antes de que me encontraran. Y la carta estaba en su camino. El tío este va a seguir vivo en forma de zombie o algo así. Va a ser el jefe final, seguro el narrador.
Semana 2. Tenemos taberna y tenemos abadía. El templario se va a poner a rezar que le mola. Abadía, alivio del esfuerzo. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Cada actividad tiene efectos secundarios distintos, experimenta para encontrar actividad. Hay que fijarse en los rasgos de la gente a ver quién le gusta emborracharse como un desgraciado. Guay. Cuando un héroe se consagra a una actividad, se centrará exclusivamente en dicha actividad hasta la semana siguiente y no estará disponible dentro de tu próxima misión. No, déjame llevar los otros a misiones. Sala de penitencia. La flagelación consigue la absolución. A ti te mola y lo sabes. El cuidador. O sea que tenemos a alguien nuevo. ¡Ah! El tío de la abadía se ha metido a flagelarse un rato. Guay. Ya digo, cada cual con lo suyo. Reza a un ser superior. ¿Me cuesta oro meterte a rezar? Ponte a rezar. Que sé que te mola. No me fijan tus rasgos, pero bueno. Dismas, tú te vas a salvar. Seguro, vamos. Tú eres de los míos. Duro de mollera. Promise solace to the weary and broken alike. Ah, tenemos burdel, fantástico. Un trago para olvidar las penas. ¿Tú qué rasgos tenías? Fisgón, asesino de impíos, curioso. Curiosa, ¿eh? Casa de juegos. En casa de juegos tendría que meter al cleptómano, cabrón, pero seguro que empeoro. No metas a cascoporro, ¿cómo que no? Voy a meter a todo el mundo, voy a no poder ir a las peleas. Mete a los de estrés alto. A los que estén estresados. Este tío está estresado. Es ninfómano. Ala. Te elijo a ti y a ti. Tenía un día duro. Si has tenido un día duro. Pero... cuidado que también te gusta torturar y... zoofobia. Rastreador. También tenías algún otro rango negativo o algo. Así que yo qué sé. No la líes mucho. Que te gusta mucho hurgar luego en las entrañas de la gente y abrir a la gente en canal y todo eso. Tú tienes rápido de reflejos. Tú quieres... tú no quieres nada. Fisgón. Adquisición de conocimientos. A lo mejor te puedo meter al claustro. Hala. Relájate usted. El crazo. Yo qué sé, yo dejo meto a la gente. Tienen todos estrés, salvo este que no está tan estresado. Vamos a formar un nuevo equipo. Y seguramente llevamos a Dismas y a estos tres. Tengo otro cruzado. Dos para acá. No sé de qué clase sois. Arbalestera, ya está. Tenía armadura tuya. ¿Dónde la tengo? ¿Cómo miro la equipación? Me dieron una armadura suya. El cofre. Anda. Vale. Oh, guay. Vida de salud, más vida máxima pero menos velocidad. Tú también eres caballero templario, ¿verdad? Tenemos otro cruzado. Te vas a poner más salud y vas a tanquearme las cosas. Pero ya tenemos equipo, estos cuatro. Lo que no sé es que aún así debería descansar un poquito, que está un poquito estresado. Mira los rasgos, rapidez de reflejos. Fascinado con los cadáveres. Necromanía, sí, llámalo manía. Yo lo llamo filia, pero tú mismo. E inestabilidad, menos precisión. O sea, que no va a acertar ni una.
Esto es precisión, ¿verdad? Pre es precisión, que yo sepa, ¿no? Descarga eléctrica. Le pueden aturdir más. Tentación oscura. Propenso a investigar las artes oscuras. Eso no es bueno. ¿Y tú qué eres? Tú sí que eres tanque. Buscador, hombre de armas. Compulsivo, infiel. Sufre necesidad intensa de hacer acciones específicas. Eso querrá decir que de vez en cuando le mandaré una orden y me va a mandar a la mierda y va a hacer lo que quiera él. No rezará ni se flagelará para aliviar el esfuerzo. ¿Es respetable? Al bar tú vas a ir. Daño a impíos. Y más velocidad en la primera ronda y evasión en la primera ronda. Interesante. Puede que tú seas más tanque que el otro tanque. Tienes 31 de vida y este tiene 37. Vale, no, pero porque le he puesto también más vida máxima. 33. Igualmente este es más tanque. Tú vas a ir en segunda posición tal vez, tú en tercera. O sea, no sé cómo organizarme. Tú en cuarta posición, tú en tercera posición. Tú segundo y tú primero tal vez. Manda al cruzado a Dios que le teme a Dios. Le teme a Dios, pero es un cruzado. Yo qué sé, le teme a Dios, pero... Pero en plan... Tenía menos... En la ciudad, solo rezará para aliviar el esfuerzo. Lo he metido a rezar, ¿no? Miedo a Dios es lo típico de los cruzados, coño. O sea, en realidad los cristianos es miedo a Dios. Que si no vas al infierno y todo eso. Lo he puesto a rezar, no sé qué decís, estáis todos locos. Me están diciendo, no metas a rezar al cruzado. ¿Cómo que no? Si es un cruzado. Y le tiene miedo a Dios, rezar le vendrá bien. Claro, están diciendo, miedo a Dios es que te da miedo que Dios te castigue, así que eso. Merezco parte de ese oro por mi esfuerzo. Tú calla y sigue follando. ¿Es posible que te lo tenga que decir? Manda huevos. Gremio, todavía no puedo desbloquearlo. Aquí me vendes algún objeto nuevo, guay. Mira, estas ya las tengo, jódete. Más resistencia al aturdimiento y evasión. Menos evasión, perdón. Si lo compro me quedo sin pasta. Pero le vendría bien a este que le aturden mucho. Aparentemente. ¿Verdad que sí? ¿Qué posición esté bien? Bien, detrás, delante. Delante, pero no tan bien delante. Casi sería mejor llevar a este delante del todo. No voy a gastar los cuartos, no. Me voy a guardar los dineros que son buenos. Pero hace falta mejorar cosas, maldita sea. Tú, ¿me das héroes y todo eso? Mierda, no me controlo con los botones todavía. ¿Cómo mejoraba? ¿Botón derecho? Aquí arriba, vale. Tenemos muchas cositas. Me gustaría más héroes, pero me gustaría aumentar el tamaño de la formación también. Aumenta el tamaño. Foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. No tengo la forja de armas todavía, ¿verdad? Podría mejorar mi abadía. Aumenta la recuperación del esfuerzo. Oye, ¿y tú no puedo sacarte que estás aquí metido tan feliz ocupándome un hueco? Que a lo mejor quiero flagelar al tío este para que se calme un poquito. Podríamos mejorar las instalaciones para que mejore la gente más rápido. Sería una idea. Y también puedo mejorar el bar, ya lo sé. ¿Qué tienes? Dame bebidas de importación o algo. ¿Sabes qué? No te lo mereces. Que me has dado mucho por saco en la misión anterior. No te voy a mejorar el burdel nada más que para ti. Como todavía tengo... No sé si merece la pena mejorarlo, pero tengo cuadros, tengo emblemas... Tal vez debería mejorar... Esto solamente va a servir para esto, ¿no? Debería mejorar las cosas. Reducir el coste de los avalorios me interesa. Vamos a mejorar cositas. Por ahora tengo una mejora de cada de estas. Vamos a llegar hasta los primeros niveles nada más. Me vas a mejorar... En tiempo. You will know the tragic extent of my failings. No puedo mejorar el cementerio, lástima.
Vamos a mejorarnos estas dos cositas, ¿eh? Y ya. Al tío este no lo voy a mejorar nada, que no se lo merece. No le voy a mejorar el burdel. Podría hacerlo a lo mejor, pero no lo voy a hacer. Nada más que para fastidiarle. Además, no me quedan muchos emblemas. Así que te aguantas. Te esperas ahí el tiempo. Te quedarás más tiempo en el burdel. Tampoco es mala cosa, pero bueno. Vamos a ponerles nombres. Deberíamos ponerles nombres, tal vez, porque esta partida está ya durando un poquitín. Vamos a ponerles nombres, venga, que así nos los aprendemos. Por orden. Caballero cruzado. Con miedo a Dios, pero es lo típico, es una buena ventaja para él. ¿Quién quiere el caballero cruzado? Que hemos llevado ya en las primeras partidas y ahora estás rezando y le tenéis miedo a Dios. Pero sois cleptómanos y que os coste que me debéis una llave y no sé qué más. Decir nombres rápido, gente. Nadie quiere a este, no hacemos, no ponemos nombres a nadie. Deporáis. ¿Quieres el cruzado? No te lo mereces. Y devuélveme la llave y no sé qué más. Que me robaste. Dismas, puede que mueras. Que lo sepas ya. Me da igual, Adrián. Hala, el tío este que va a morir. Tú, el cansino de la peste, que no me ha hecho nada. El que tiene sed de sangre y lo he metido ahí en el burdel, porque ¿por qué no? John el médico. ¿Te refieres a este médico, no? Si no te ha tocado. Así que ala, al burdel. La clérigo. ¿Y por qué siempre soy uno que lo va a palmar? Porque sí. Lo pondré delante. Jairo. Ala. ¿Quién quiere ser el tío este nuevo que todavía no sabemos lo bueno o malo que será? ¿He copiado el nombre mal? Mierda, he puesto el John al revés. ¡Hala! Jairo, tío raro nuevo que aún no conozco, Power. Luego es ALS, ¿no? Tía de la ballesta. Que tiene la armadura nueva y eso seguro que le da más fuerza o lo que sea. Yo quería ser el vejete, llegas tarde. Yo cuando tengas un leproso. Bah. Rápido, vamos. ¿Quién quiere la de la ballesta? Hecho. Y el último, el otro caballero templario, pero que no le teme tanto a Dios. Sin embargo, tiene inestabilidad y le gustan mucho los cadáveres, tal vez más de lo necesario. ¿Quién quiere ser el follacadáveres? Ahora, ya está. Ya tenemos. Siempre tiene que haber alguno en todos los grupos. Y vas a ir a la partida. ¿Balmer o he puesto Blamer? Dislexia. Siempre hay alguien especial. Supongo que tendré que ir a la siguiente batalla, ¿no? Comenzar. De repente en las ruinas. No es el laberinto donde fuimos, fue a las ruinas. Pensaba que estaba viendo el laberinto. Me equivoqué. Patrulla, escaramuza, purifica o explora.
Es clarísimo. Podemos conseguir un frasco de la bruja en esta para el tío que está en el... para John. Fíjate en el nivel. Despeja el camino para llegar hasta el jefe progreso 000000. Automáticamente me ha puesto purificar. Mediana, aprendiz nivel 1. Corta, aprendiz nivel 1. Mediana, aprendiz nivel 1. Tal vez deberíamos hacer una mazmorra cortica. Al fin y al cabo... menos recompensas, sin embargo. Más posibilidades de hemorragia. Escrituras a casco porro. Objetivo. Completa el 100% de las batallas en las salas. Esta de exploración sería la más fácil de hacer, pero es mediana. Tal vez deberíamos hacer una corta. Y luchar contra To. Y conseguimos esto para nuestro médico. Bueno, médico. El médico este es de la peste. Y vamos a hacer una configuración tal que así tenía pensada. A ver si funciona. Y eso es todo. Vamos a hacer esta corta. Espero que la escaramuza... Pero van a ser muchos combates y la gente estas son nuevas. Vas a hacer unas batallas con gente nivel 0. ¿Tal vez? Yo qué sé. La tía esta tiene la ballesta tocheta, que tiene la parte de armadura nueva. Que le da más crítico o no sé qué. ¿Qué te daba? Más crítico. 3% tampoco es que sea mucho. Pero tiene un ataque que le pega a los 4. Me gusta. Y tiene una curación. No está mal, pero no tenemos curandero. No tenemos realmente curandero. Solamente la tía de la ballesta tiene una curación, pero un poquito mala. 2, 3... Ay, se pueden cambiar las habilidades que llevan luego. Luego hay nuevas habilidades. La venda no la tengo. Quietos paraos. No sé si es tan buena idea. Podríamos hacer una exploración, pero es que es mediana la exploración. Todas pone aprendiz nivel 1, que supongo que será que la gente tenga nivel 1, pero tienen nivel 0. Es corta. Yo creo que la podemos hacer. Yo creo que podemos. Tenéis que confiar, joder, en el poder de las cartas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muramos todos? Pues por supuesto. Me he comprometido. Voy a hacer esa. Y quiero... una pala. Quiero raciones como para parar un tren. Vamos a coger 10 racioncicas. Quiero una venda por si las moscas. Ya tenía una, pero he comprado otra. Quiero una llave, pero luego al final nunca las uso. Y quiero antorchas también, un puñado. Y esto... esto nos relaja, no lo he estado usando nunca. Uno por cada personaje. Y eso es todo. He gastado bastante dinero en esta exploración. Pero merece la pena. Vamos para allá. Creo que llevo de todo. Se supone que la mazmorra es corta. No recuerdo si la anterior era corta o media. Pero esto puede ser... puede costarme la vida. Pero bueno, a vosotros, a mí no. A mí me da igual. Los fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. Has personalizado a los personajes, les he puesto el nombre, pero no les he cambiado de color. Y ahora es cuando viene lo importante. El guerrero abeja. Guerrero abeja. Me gusta el color. Tú. Tú eres azul. El otro lo tengo blanquito. Así que tú vas a ser... así, azul oscuro. Tú ya estás de antes.
Y tú... Me gusta cómo has salido. Pues ya estáis. Al final no les he cambiado el color. Creo que este sí, pero no. ¡Vamos! ¡Adelante, mis valientes! ¿Se puede entrar aquí? No se puede entrar ahí. Joder, que estéis... ¿Por qué tenéis con ya dos, con dos de estrés? Hostia, la mazmorra pequeña no es tan tan pequeña. Vamos a explorar primero esta sala. Y luego estas dos. Y luego vamos para acá. Esto va a ser largo. La media va a ser larguísima. Joder, con la trampa. Ah, además le puede dar a alguien al azar. No te voy a curar todavía. Abre. El mecanismo tenía una trampa. Si lo hubiera sabido, te ha desangrado. Tendré que detener la hemorragia. La hemorragia no se va a detener ella sola, ¿verdad? Supongo. Hostia, esto es costoso. No hemos encontrado una pelea todavía y estamos moribundos. Elige el destino. Oh, patrulla, me ha dicho que aquí hay batalla, aquí hay obstáculo, objeto interactivo. Batalla con objeto interactivo y batalla con tesoro. Vamos para arriba, tenemos que hacer todas las batallas, así que vamos para arriba. Y por aquí, batalla, batalla. Va a haber muchas batallas. Vamos para esta de arriba. La hemorragia y la infección no siempre quitan lo mismo. Revisa si merece la pena curar ya, pero no sé si terminan las hemorragias nunca. Tenemos una antorcha gratis y vamos a usar una de ellas. Usar la pala. No quiero cansarme como antes. Tontamente. ¡Ok! Tenemos a dos tíos que me van a meter estrés a cascoporro, aparentemente. Joder, 20. ¿Qué ataques hacías? Cuerpo a cuerpo. Muralla. Empujar a uno. Podremos recolocarles. Y aturdimiento seguro. Retribución. Señala objetivo. O podemos potenciarnos. Haz el pararrayos. Nos potencia a todos. ¿Qué demonios? Pues ya está. Fallo, fallo y evasión. Siempre el primer disparo es malo. A seguir bebiendo copas. Me están dejando destrozado. Podemos hacer bolas. Podemos hacer daños contra señalados. Estos dos se compenetran bien. Tengo que señalar a uno y dispararle con el otro. Esto creo que no hace daño. Me sube la antorcha. Vamos a hacer bolas. La lanza sagrada es desde atrás. Podemos inspirar a alguien para curarle un punto de vida de mierda. Tiene distintos ataques este que el otro. Creo que podría matar al primer impío este, sí. Joder, me están dejando fino. Y este tiene bastante vida. Capitán Abeja, hasta luego. Te van a matar en una sola pelea. La determinación de Power Bay se le pone a prueba. Desesperado. Wow, va a morir ya. No puedo curarle.
Y no puedo tomar raciones aquí. Pues al final no ha muerto el que yo pensaba. Ha muerto el más tocho que tenía. O está en ello. Si hubiera podido señalar a alguien. Vamos a ver si le puedo hacer una hemorragia a este. Pero no. Casi. Sí, tiene hemorragia, vale. No, no tiene hemorragia, pero tiene merma. Las bolas a lo mejor lo matan. No puedo curarte de ninguna forma, ¿eh? Mata a este. ¡Tú! ¡Haz algo! Ni siquiera puedes atacarles. Échate un poco para atrás. A ver si vives. Te inspiraré. ¡Uno de vida! ¡Aférrate! Las calaveras sangraban en este juego, ¿verdad? Está sangrando la calavera de este bicho. Disparo de metralla podrá hacer que le pegue al... con este puedo pegarle al de atrás. Quiero pegarle a los tontos de la copa que tienen más rango. No está señalado, pero... evasión. Copa tentadora. Joder con el rango de los huevos. Estás muerto. ¡Vive! Nada puede curar la enfermedad del tiempo. O sea, es desgraciado que ha evitado que le cure. Pues ahora te quedas sin curarte. No hay nada que pueda hacer. Que te cures, no me deja. No quieres vivir, es culpa tuya. Ea, voy a pegarle... ¿Puedo acusar a los cadáveres? Supongo que no, ¿verdad? Pero voy a intentarlo. Puedo acusar a los cadáveres. Para irlos quitando del medio. Pero si los quito del medio tendrán... No, no tienen mejor rango. El único que tiene rango es este, y este va a llegar siempre. Tengo que pegarle. Esto lo que pasa es que puede quitarnos esfuerzo a nosotros, me parece. O a ella. Intentaré disparar al tonto de atrás. Tiene que morir. ¡Tú! Haz algo. Yo qué sé. Señala a ese. Una deuda con el diablo. Señalado. No, van a ir a por ti encima. Y ahora el de la copa me mata. Salvo que le mate yo antes. Oh, qué suerte. Vas a vivir por los pelos, creo. Le voy a tirar fuego cegador para que, además, si puede ser, tenga menos precisión. ¡Que te cures! Que no te curas nada. ¡Hostias! Cuando los puntos de vida de un héroe queden reducidos a cero, se encontrará en las puertas de la muerte. En este estado, un héroe sufrirá penalizaciones de estadísticas y en cualquier daño adicional podría matarlo. Cura a tus héroes para alejarlos de las puertas de la muerte. Si yo lo intento... ¿Y si termina la pelea, se muere o no se muere? Come. Recuperación de las puertas de la muerte. Tiene desventajas. Te voy a volver a poner aquí, pero ¿vas a volver a cobrar? Come que no me comes nada. No hay bálsamo que alivie la culpabilidad del corazón. Madre mía, qué exquisito que eres. Estamos jodidos. No nos podemos curar una mierda. Esto ha sido una mala idea. Come más, ya no quiere comer más. Y tenemos otros cuatro tontos y que tienen rango de nuevo. Y empiezan ellos. Estamos fritos.
Vamos a empezar con uno de menos enseguida. Bien, podría seguir gastando turnos tuyos para curar, pero... Si hago una acusación ferviente, a lo mejor los mato. ¿Y esto por qué está con exclamación? Piedra de velocidad, será para equipar. ¡Ea! ¡No debo continuar! ¡Bestia a la mierda! No quiere curarse, tío. ¡Os acuso! ¡Al infierno vas a ir todos! Estoy jodido. Tengo que llevar curador a las partidas. No puedo no llevar curador. Señalaré a este para quitarle más vida, aunque parece que no los... ¡Me señala a mí! ¡Me señala a mí! Ok. Pensaba que esto señalaba al enemigo y entonces le puedo hacer más daño. Es al revés, me señala a mí, así que también la estoy fastidiando más aún. Vas a morir. Que lo sepas ya. Puedo intentar borrar objetivo marcado. Pero esto es borrar objetivo marcado a sí mismo, no a otro. Que yo sepa, aliado. Es tontería, mato a este si puedo. ¡Eh! ¿Le ha protegido el otro o he fallado el disparo? A las puertas de la muerte otra vez. ¡No te mueras! Tírate evasión, a ver si consigues... Tenía que haberlo tirado al principio también, pero bueno. A ver si consigues no morir. Vas a estar a las puertas de la muerte toda la partida si no mueres. Que ya veremos. Van a ir a por ti todas las veces. Estás más muerto. La contra por lo menos les mata. Pero estás a las puertas de la muerte otra vez más. Y ya está. ¿No? No sabes ni cómo sobrevives. ¡Que no te mueras! ¡Es ridículo! Se aferra a la vida, pero luego está siempre... ¡No! ¡Dejarme morir! Pero luego no se muere. Colleja. Evasión. Cuando se quedan sin vida, siempre se quedan... Siempre se quedan a las puertas de la muerte. Es posibilidad o no de que les maten. Además, luego tienen más cansancio extra todavía. Ah, primero es la barrita esta y luego es la otra barra. Coge cosas. ¿Qué es esto? Página del diario. Coge cosas y abre el cofre. Te gusta a ti mucho meter la mano. Muchos dineros. ¡Come! Hostias, pero me voy a gastar toda la comida. Tenía que haber comprado más comida. Merece la pena curarte si vas a aferrarte a las puertas de la muerte todo el rato. Y esto pensaba que me daba... que me relajaba, pero no me relaja. Me quedan 4 de comida. No puedo gastarme toda la comida en ti. Las cosas como son, estamos fritos ya para empezar. Volvamos para atrás, tenemos que tirar antorcha, no hace falta. Voy a tener las antorchas siempre al máximo. Que lo que menos necesitamos es que las peleas sean más difíciles. La próxima vez compraré más raciones, me hacen más falta de lo que pensaba. ¿Quién quiere meter la mano? No metas la mano tú, que ya te bastante tienes con lo tuyo. Te podría aumentar las resistencias, pero aún así estás al borde de la muerte siempre. No sé si merece la pena. Eso es una trampa. Selecciona a un héroe y haz clic para intentar desmantelarla. Algunos héroes son mejores que otros desmantelando trampas. Que yo recuerde, tú eras bueno o no.
Te ha tocado. Desmantela la trampa. Desarmado, guay. Mete a Power, ¿no? Que bastante tiene ya con los suyos. Voy a intentar meterte un agua bendita, tío. A ver si sobrevives un turno sin liarla. No hay bálsamo cable. Te he dicho que enciendas una antorcha. No me jodas con las posibilidades de no hacer cosas. Coge todo lo que cojas. Hostia, hemos llenado el inventario. Pero bien, sin problemas. Forajidos, ¿eh? Así le puedo dar un poco al de atrás. O podríamos... Como este va a tener mucha resistencia, voy a pasar de él. No puedo pasar de él. Voy a matar al fusilero primero, que me va a dar más problemas. Si puedo. Porque me va a hacer esto. Buena evasión. Lo bueno es que el primer turno tienes más evasión. No hago ataques con mi... con el cruzado nunca, porque lo utilizo siempre para hacer esto, macho. Perdón. Nada puede curar la enfermedad del tiempo. Me ha tocado el viejo cascarrabias, macho. Pues nada. Power, que sepas que me tienes contento. Acusación ferviente solamente le va a afectar a él, así que para eso le hago un ataque normalito. Chetaros todos. Mirad los rayicos. Ouch. Voy a ir a por este descarado, vamos. Disparo a quemarropa. No sabía que tenías pistola. Es el poder de Thor, sí, pero no le sirve. Bueno, sirve para sobrevivir, que nadie sabe cómo sigue sobreviviendo el tío este. Mátamelo. ¡Ah, puta evasión! Poca discreción. Eso es malo. Tiene que morir. Tienes que morir. Gracias. Y el siguiente a por este. ¿Te quieres curar esta vez? Esta vez sí. Buen trabajo. ¿Por qué no puedo acabar ya? Se ha quitado vida él solo. Y le acabo de poner que le quiten más crítico. Da igual. Lluvia de latigazos. Puertas de la muerte. Sigue vivo. Y desangrado. Pero sigue vivo. No sé cómo no está más estresado todavía. Hendidura. Tosa por él. Evasión. Madre de... No quieres seguir viviendo. Vive. A uno de vida todo el rato. Toda la partida a uno de vida. Esto está siendo mucha suerte y no me va a durar mucho más. Castigo. Oh, encima me están quitando vida a los otros y ya no va a ser el único tonto sin vida este. Voy a tener que tomar una... Voy a tener que guardarme. Déjame ver un momento. ¿Qué tiene más daño? Esto. Somos uno y tal y como golpeamos. Este está desangrándose, está super muriéndose. El resto también se están desangrando. Tú te vas a tirar la venda. Que no creo que te mueras, aunque al principio decía que sí. Y luego me lo intentas matar, por favor. Y tú también te vas a tirar la última venda. ¿Cómo puedo mirar la hemorragia a lo que me quita? Dos puntos por ronda. Dos puntos por ronda merece la pena que me lo cure, yo creo. Seguimos más o menos vivos. Ahórratelo para alguien con voluntad suficiente para sobrevivir a este lugar que te den. Vas a abrir tú las cosas.
Muchas cosas. No tiene suficiente espacio en el inventario. Ok. Me tengo que librar de algo. Podría equiparle velocidad a alguien. Y vas a ser tú. Ya tengo espacio. No tengo espacio. Resistencia a la enfermedad, pero menos evasión. Para ti. Arreglado. Ya está. Adelante. Lo de la patrulla está bien. Tenemos otro combate y otro combate. Los diarios solamente son lore. Pero yo qué sé. ¿Se pueden leer? Se pueden leer. Nuestro objetivo era profanar sus santuarios animalistas y así dispersar a las bestias porcinas. Tiene un ataque de cerdos salvajes. Pero pronto encontramos un artefacto. Era mucho más que el fetiche tosco que tallaban los hombres cerdo. ¿Hay hombres cerdo en este juego? Parecía obsidiana, bla, 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 bla. Es una página del más negro destino. Tengo que encontrar 5. Pero sigue ocupándome espacio. Y esta es la segunda página. No los voy a leer ahora mismo. Voy a continuar a mi rollo. Mapa, perdón. Vamos para acá, si total. Fuerzas de la muerte. ¿Qué significa? ¿Que estás intentando morirte todavía? ¿Te vas a caer muerto? Vas a caer muerto sin entrar en combate. No te mueras, anda. Pero que no te lo estás ganando para nada. Tenemos un ataque triple, así que ¿por qué no? Power, que lo sepas, eres muy tonto. Así que si te mueres, sabes que ya me va a dar igual. Esto era lo que más vida quitaba, ¿no? Pues aplasta cabezas. Nadie sabe cómo sigue vivo. Me van a dejar a todos moribundísimos. Ya está. Power Blade está a las puertas de la muerte, qué raro. Tengo de curandero al tío de adelante. Yo no lo entiendo. Esto no es normal. A quien se le diga no se lo cree. ¿No tengo espacio para llevar más oro? A tomar por culo el diario. Yo quiero más dinero. Que no ganamos. Podría poder curar sin estar en combate, macho. ¿A dónde vamos? A morirnos. Tú por lo menos. Ábreme las cosas raras. Por si hay trampas. Más dinero. Los tomos están viejos y no tienen nada interesante. Vas a abrir tú las cosas. ¿No quieres morirte? Pues toma muerte. Y aquí viene otro combate, así que ala. Coño, arañas. Ataque sorpresa, no. Pegarle a Power. Ah, no es ataque. Ah, empiezo atacando yo, vale. Buena evasión. Creo que tienen más evasión al primer turno o algo. Tienen poquita vida, eso es lo bueno. No te mueras, pero por otra parte muérete. No importa lo que hagamos, va a hacer lo que... Mira, eso me gusta. Si tienes que hacer un ataque tú mismo, haz ese. Súbeme las estadísticas a todo el mundo. Vamos a morir todos. Al final van a morir antes que él, nadie sabe cómo. Señalado es malo. Pero me señalan a varios, eso es malo también. Espero que no tengan ataques en área. Uy, la evasión. Menos mal que tienes mucha evasión. ¡Oh! ¡Puertas de la muerte! ¡Bien! ¡No, no mueras! Mordedura. Ahora van a por ti. Uy, infección. Van todos a por él. ¿No te dije que ibas a ser el primero en morir? ¿Que no me creías? Ha habido lag en el live stream, me parece. No os habéis perdido nada, solamente va a morir. Va a morir este. Joder, vamos a morir todos por las arañas. Estamos por mis venas corre fuego. Tú eres, estás sufriendo hemorragia. Si tienes antídoto, que sí que tengo, úsalo.
Usa el antídoto. Y dispárales. Inténtalo por lo menos. Ya usa la inspiración. Pégale. Oh, no, no, no me lo matéis. Madre mía la evasión, qué suerte. Ellos también tienen bastante. ¡No te mueras tú tampoco! Estamos estupendos, nada mental, hace falta curanderos. Me paso las partidas a uno de vida con tos, esto no es normal. Esto no puede ser bueno. Estamos sanísimos. Me voy a guardar los 4 de alimento por si me da el hambre. Tengo dinero a cascoporro, otra cosa no. Pero dinero, todo el que quieras. Si nos tengo que usar antorchas, por cierto. Tenía que haber comprado muchísimo más. ¿Quién? Ah, mierda, estoy envenenado y no me quedan antídotos. ¿Cómo os podía llegar a esto? Un antídoto enseguida, si es que no tengo. El esfuerzo se acumula por encima del estado de aflicción. Bla, 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 bla. Si la barra de esfuerzo de un héroe se llena por completo una segunda vez, su cuerpo desfallecerá. Socórrelo, retírate a la ciudad antes de que esto suceda. Nos podemos retirar, ¿verdad? Porque la cosa está regular solamente. Aún le queda aflicción. Todavía te puedes cansar más. Sigue sobreviviendo a la muerte con uno de vida. ¡Parad! Ya me he parado. Yo continúo de mientras. Me quedan 2 salitas, que es lo peor, pero aquí hay 2 batallas. Está la cosa muy mala. Joder, usa la antorcha tú, anda, que el otro no tiene voluntad ninguna. Es que me quedan 2 salas. Es tentador. Para irme tendría que volver hacia aquí atrás, ¿eh? No os lo merecéis. Pero nos vamos. ¿Cómo se une uno de aquí? Abandonar misión. Los héroes suficientes los esfuerzos de la derrota. Ya está. Por lo menos no ha muerto nadie y no sé cómo no ha muerto nadie. Pero me llevo más dinero que un tonto. No me llevo los 3.000, pero me he llevado un montonaco. Me he llevado 7.000. Y el busto y el este no me daban igual. ¿Subiréis de nivel? Desesperado, no me extraña. ¿Qué hemos aprendido? Duro de mollera. Resistencia a aturdimiento. No me parece mal. Tú has aprendido todo malo, seguro. En la ciudad nunca beberá. Si tampoco puedes rezar. Y más velocidad si la antorcha está baja. ¡Cleptómano! Es... ¡Oh, no! ¡Dejar de ser cleptómanos! ¡Quiero mis objetos! El ateo abstemio, macho, sí. She has paid dearly for her freedom. ¡Oíd, oíd! Un viento del desierto, un remolino de rumores y medias verdades giran en torno a la recién llegada. ¿Me han dado un personaje nuevo? Shifting, swaying. She mesmerizes her prey before the final strike. ¿Asesina? ¿Será? Semana 3. John Producción se ha dejado llevar por los placeres carnes y ha recuperado mucho esfuerzo. Bastante esfuerzo, bien. Ya no sufre la aflicción de egoísta. De por ahí se ha rezado de recuperar 69 de esfuerzo, os voy a llevar al grupo de verdad. Al Power me parece que te vas a quedar en la base. Y ha recuperado esfuerzo también. Tengo al equipo guay. Lo que pasa es que Adrian Busti no. Llevaremos a la asesina en lugar de a él. Tú te vas a poner a emborracharte o algo. Lo que prefieras, que no sé cómo sobrevivió. ¿Es de DLC? ¿Rompe escudos? Pues no es asesina, es... ¿Eres mujer o hombre?
Parece el despedazador. ¿Por qué no? ¿Qué tienes? ¿Quién quiere ser el personaje nuevo que nos han traído? Yo quiero morir. Pues Luther. Sí. Arreglado. A morirse. Rompe escudos. ¿Qué tienes especial? Pinchazo. Influjo de serpiente. Va de serpiente es la cosa. Aturdimiento y perforación. Perfora armadura. No he visto a nadie con armadura todavía, pero supongo que sea bueno. Te voy a llevar a la siguiente batalla. Y los rasgos, curador rápido. Más 10% de habilidades de curación al acampar. ¿Se puede acampar? Y demoniomanía. Cree que está poseído por los demonios. Cada cual a lo suyo. Tú, te vas a poner a descansar, sí. ¿Qué rasgos tienes? No puedes apostar. Vale. O salvar. A emborracharse. ¿Podemos mejorar la cantina? Vamos a mejorar la cantina, venga. Que te emborraches bien. Y me han dado el herrero. The forge stands ready to make weapons of war. Y necesita que arrastre un héroe hacia aquí. Para mejorar sus armas, supongo. Ok. Ya lo veremos. ¿Y lo otro qué es? El gremio. John, tú mismo. Our soldiers must be ready. Ah, es una doctora. Para mejorar las habilidades. Y cuesta todo bastante dinerito. Pero podría aprender las habilidades que no tengo. Podría hacer cosas... Como por ejemplo atacar a los de atrás. Me puedo hacer una configuración buena de equipo. Si veo que habilidades tienen buena sinergia con otras. Como por ejemplo alguien que pudiera marcar al enemigo. Por ahora no lo voy a poder aprovechar, me temo. ¿Tú qué habilidades tenías? Espérate, gremio. Beso de víbora. ¿Qué posición es mejor para ti? Delante, pero la tercera posición también es buena. Podríamos subir la cura, eso es verdad. Pero dejarme ver si alguien más pudiera curar. Porque solamente tener una curandera. También tengo que mirar a ver la gente que quiere unirse de nuevo. Esto necesita concentración. Este ataque me gusta. Empalamiento. Tienes que estar en primera posición para hacerlo. Eso es malo. Porque te voy a poner en segunda posición, seguramente. Pero le pega a los cuatro. Lo malo es que tiene poquito daño. Te voy a dejar en tercera posición o en segunda. Vale. Vamos a ver primero qué gente hay que se quiera volver a unir. Y nos falta todavía... Esto por desbloquear, que no sé lo que será. ¿Hay una clase que es flagelante? Más habilidades de curación. Aún no ha caído nadie y no sé cómo no has caído, Power. Diligencia, buscador, o sea, anticuaria, maestro canino y vestal. Vestal es otra vez curandera. No me vendría mal una segunda curandera para el grupo. Me caben los tres, bienvenidos. ¿Qué tenéis? Inclinaciones perversas. No se le permite visitar el burdel, la tienen baneado. Le gustará más el perro. Anticuaria. Dipsomanía. Grandes ansias de beber alcohol, por salvar.
Más velocidad y más daño en ruinas. Miedo a la humanidad. Menos daño contra humanos. Virtud. Y probabilidad de convertir cualquier fallo en golpe. Eso es bueno. ¿Le puedes poner a la Vestal mi nombre? Venga, vamos. Espantallo. ¿Quién quiere ser el de los perros? El tío del perrete, David Anderson. Pues ya está. ¿Y quién más falta? Digby. La anticuaria, que no sé qué coño hace una anticuaria. Polvos cegadores, vapores. Protégeme. Obliga a un aliado a defenderte. Eso es bueno para evitar el daño. Pones a un tanque y a esta. ¿Quién quiere la anticuaria? Chris, ¿quieres la anticuaria? Quería ser Chris el del perro. Pues Chris pasa a ser la anticuaria porque el del perro ya estaba pillado. Y no sé a quién llevar, porque ya he recuperado a mi grupo bueno y a lo mejor se podría enfrentar a una mazmorra mediana. Y quiero probar a la asesina esta nueva, pero que va con lanza. Es extraña. Y se parece un poco a Shredder de las Tortugas Ninja. Habilidades de acampada. ¿Cómo demonios se acampa? No he visto acampar todavía. O hacemos la mazmorra mediana o volvemos a intentar enfrentarnos a la otra pequeña. A lo mejor podemos llevar al grupo nuevo del tío del perro, la otra curandera, ahora que tenemos dos curanderos, eso es bueno. Y ponemos a Power, porque ¿por qué no? O poner a los cuatro nuevos y que hagan una combinación turbia. Por cierto, ¿tú qué habilidades tienes? Que no tendrán las mismas. ¡Mano de luz! Solamente si te llevo delante. Eso es malo. Curación de grupo 1-3, quiero esto. Quiero esto ya, quietos paraos. Voy a mejorar a mis dos curanderas a la vez. Gremio, al gremio. Aprender consuelo divino, pero ya. Los héroes solo pueden tener 4 habilidades. Me da igual, esto cura a todo el grupo, ¿qué cojones? Y tú casi también. Son 1000 de pal, merece la pena. Merece la pena. Voy a poneros consuelo divino, pero más... Aunque cure poquito... Vais a estar todo el rato así, curas. Y os voy a poner cosas a distancia. A ti te quito la mano de luz. Y a Jairo le quito... No estoy seguro el qué. Juicio, tal vez. La luz deslumbrante a lo mejor sería mejor. ¿Le puedo quitar la iluminación? No, la iluminación está bien. Aumenta la luz. No sé, algo te quitaré. Pero curanderas... Equípalas antes de salir. Sí, espera un momentito. Que me pierdo. El herrero... Ya digo, las armas y las armaduras ahora mismo no sé si podría. Pero vamos a decir que vamos a mejorar a... Deporáis. Necesito que la forja de armas sea de nivel 1. Forja de armas de nivel 1. 6 a 12. Así, de 7 a 14. ¿Y la armadura? ¿Qué me pide? Forja de armaduras de nivel 1. Me he quedado sin escrituras. Pero la forja merece la pena mejorarla. Luego a lo mejor tenía que haber visto si el gremio lo podía mejorar, que no me he fijado. Permite mejorar las habilidades a rango 2. Una curación de rango 2 de esta de grupo estaría muy cheta. Vale, tenemos que enviar a la gente a relajarse. Power tiene que relajarse muchísimo. ¿Y esto qué significa? Que está desesperado. Y no puedes ni... ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a poner a jugar. ¡Hala! Ludopatía. ¿De qué juego se trata? ¿Dónde se compran las fichas? No, no le parece mal de todas formas. ¿Quién más tiene que relajarse? Adrián ya le he puesto a relajarse. El resto no se han cansado mucho. Han recibido daño, pero no se han cansado mucho, mucho. Así que a lo mejor se los dejo a su bola, se recuperan ellos mismos.
Digamos que quiero ir al campo de batalla, pero no voy a ir al campo de batalla. Cambian las recompensas y las mazmorras. No se guarda el progreso. O sea que si no superas la mazmorra, subes de nivel, pero es como si no hubieras hecho nada. Entendido. Estoy pensando en hacer un equipo con los otros cuatro. Con estos cuatro, que acaban de llegar nuevos. El problema es que no tenemos mucha vida, y no tenemos a nadie que destaque en primera línea de combate. Creo yo. ¿No puedo volver al pueblo? Sí, puedo volver al pueblo, vale. Veamos. Vamos a miraros a vosotros. Tú puedes ir adelante. Y si vas adelante, a lo mejor debería comprarte el empalamiento. Pero el dinero sigue bajando, pero merecería la pena. El problema es que tienes vida, 20 vida. Tú tienes 21, tú tienes 17 y tú tienes 24. La que más vida tiene es esta. Curioso. Interesante concepto. No sé si llevarte a ti en segundo lugar, curiosamente. Pero entonces no hay gracia divina. Pero puedo hacer consuelo divino en lugar de gracia divina. Segunda posición. Pero entonces no puedo llevar el juicio. Necesito a alguien que vaya en primera posición, esto no me vale. Alguno de estos no va a poder participar en la pelea. Chris Master, la anticuaria, siendo perfectamente honestos, no sé si me resulta tan útil. Puede que te deje fuera. Voy a llevar a Goth. De por ahí se va a quedar con el otro grupo. Cuando recupere a Adrian, o a lo mejor lo cambio por alguien. No sé si llevar al primer grupo, que está experimentado ya, y meter en lugar de Adrian, meter a Luther. O llevar al grupo nuevo para subirles un poco de nivel. Tengo la rospe escudo, sí, pero no sé cómo de buena va a ser usarla. Perforación es una buena cosa. La voy a llevar en segunda posición. Creo que voy a llevar al primer grupo, pero metiendo a Luther. Porque me parece que, no sé. Vamos a probar, aunque estamos un poquito estresados, pero apenas nada. Y John, no sé si me fío de ti, que lo sepas ya. ¿Tienes alguna cosa? Tienes medicina del campo de batalla, pero solamente cura uno. Tiene no mucho daño. A lo mejor te podría quitar lo de la ceguera esta. Aunque aturde siempre, se supone. Si te cambio por el del perro. Vamos a probar. Aunque bueno, no. No, 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 espérate. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos curación de batalla 1. Pero esto de potenciar está bien por la protección, pero me señala de todas formas. La lanza sagrada no me importa no tenerla. Está bien como está, las cuatro primeras son buenas. Tú estás bien como estás. ¿Tengo algún equipo? No tengo nada. No tenemos nada que equipar. Tienen gentes cosas equipadas que se las podríamos desequipar, sin embargo. Esto es solo para ti, eso está bien. Pero esto sí que lo voy a recuperar. De por ahí te ha tocado. Más vida. Y resistencia a las enfermedades. Tú te vas a poner la resistencia a las enfermedades. Por si acaso. Te necesito viva.
Y eso es todo lo que tenía, yo creo. No tengo nada más. Y las armaduras y las armas no las he podido mejorar, pero bueno. Todavía no sé qué hacer contigo. Tienes dos habilidades buenas para ir en primera posición, pero es que es arriesgado, yo creo. Esto tiene buen daño, pero solamente le atacas a los de atrás. Imagino, perforación va a ser tu ataque principal, que perfora armaduras y está guay. Aturdimiento tampoco me importaría. Tiene menos daño, pero buena precisión. 500% de base. Pinchazo hace que la gente pueda recibir más impactos críticos, pero creo que es para mí mismo. Esto no sé si es hacia el enemigo. Lo de probabilidad de recibir impactos críticos, no sé si es, ni os es, no sé si es contra el enemigo o contra mí. Adelante 1. Creo que esto me mueve hacia adelante. Vamos a tener que experimentar. Creo que no tengo nada más que hacer. ¿Qué preferimos? ¿Corta, corta, mediana o mediana? Recompensas... Pintura al óleo de algún pariente lejano. Resistencia a golpes mortales. Solamente leproso. ¿Hay una clase que es leproso? ¿Qué hace? ¿Meterles el dedo en la boca o algo? ¿La mano así y empieza a sobar al enemigo? ¿Para que le dé cosica? Grebas robustas. Esto, la arbalesta nada más que le dan cosas a ellas. Emblemas y eso. Tenemos que explorar las salas. Esta es fácil. Y esta es fácil. Podemos hacer una patrulla. Estas van a ser facilitas, pero si son facilitas, llevo a la gente nueva. O hago una mediana, a lo loco, me llevo a mi grupo guay y nos llevamos los dineros. 10% de menos 10 de resistencia a golpes monormales, pero me da 15% más de vida, que eso es mucha vida. Precisión, crítico y 10% de daños por esfuerzo. Necesito escrituras. Pero esta va a ser más fácil. Vamos a hacer una mediana. Vamos a hacer esta. Me hubieran gustado esas escrituras, pero bueno. Y vamos a llevar a nuestro equipo del principio, pero con sustitución del personaje este de DLC que salió. Y ya está. Que sea lo que Dios quiera. ¿Ya podrías ir al bosque? No he visto que pudiera. Leña y acampada. Esta misión incluye una acampada. Para lo que se necesita leña. O sea que está separado en dos partes. Recibirás leña automáticamente en determinadas misiones. Acampa para que tus héroes puedan recuperarse mientras están en una mazmorra. Y cuando estés herido o agotado por el esfuerzo y quieras acampar, haz clic derecho en la leña de tu inventario. Vale. Esta misión va a ser larga de narices. Y no sé, en una misión larga, cuántas antorchas se supone que debo llevar. Y no puedo comprar la leña. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar una pala. Voy a comprar... antorchas como para un regimiento. Y voy a comprar comida de la misma forma. Pero vamos, abusivamente. Luego vamos a comprar 4 vendas y antídotos también. Voy a dejarme muchísimo los cuartos. Y no sé si puedo mejorar la cantidad de objetos que puedo llevar a las misiones. Antídotos me van a hacer falta. Y estas aguas benditas también. Creo que estoy bastante bien de inventario. A ver, y esto... el laudano no lo he podido utilizar antes. No sé si comprarlo.
Tengo antorchas para un regimiento. Yo creo que vamos bien. Palas a lo mejor no debería haber comprado dos, pero ya está hecho. Siempre puedo venderla. Me quedo con mucho dinero. El laudano es para el miedo. No olviden las llaves, mierda, llaves. Dos llaves, más no. Que no tengo mucho dinero y luego me queda poco espacio para coger dinero. ¿Una llave? Una llave, no, compro dos llaves. Y no sé si comprar laudano, pero necesito objetos para... necesito espacios para coger cosas. Vamos para allá. Miedito tengo a la misión esta, pero vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah. Pace out the halls of your lineage once familiar, now foreign. Grandecito es. Pero no es para tanto. Vamos a recorrer este pasillo y ya recorreremos el otro. O tal vez tengo que recorrer el 90% de las salas. No sé si ir primero para arriba o para abajo. Como tengo que recorrer casi todas las salas, vamos a empezar por aquí. Y luego ya cojo el camino directo y me salto estas dos. O me salto esta sala y con eso me valdrá. ¡Ataque sorpresa! Elimina a todos los enemigos del grupo cadáver. No hay cadáveres, hay bestias. Puedo intentar aturdir a lo de atrás. No ha colado. No le he equipado la curación de grupo. Mierda. Le tenía que haber quitado una y haberle puesto también la curación de grupo por si acaso. Se la he puesto a la otra y a esta, no. No se la he cambiado a esta. Pensaba que se la había cambiado a los dos. Eso es bueno. Podemos intentar aturdir. Vale, ¿tú cómo funcionas? Tengo que cometer estos errores ahora, mejor que luego. No tienen armadura que yo sepa, ¿verdad? ¿Cómo veo la armadura que tienen? ¿Cómo puedo atacar a quien quiera? Evasión. La araña esa, no sé por qué, pero me preocupa. ¡Vais a ir al infierno, bichos! Pegarles un pisotón y se mueren. Creo que lo de la lanza me cambia la posición a la primera posición. Ok, eso no es bueno. Voy a tener que llevar al asesino delante, no tiene sentido. Me han envenenado ya para empezar, pero creo que solo me quita uno por punto, no me importa. ¿Por qué me ha cambiado de posición? Voy a hacer el aturdimiento, que no sé si ha aturdido, pero le tira merma. Cúrate. Aperitivo de tumba. Joder. Muchísimo estrés, aturdido. Tiene adelante uno. Un antídoto enseguida. Está bien, te quita uno de vida, no seas llorica. Esto me cambia la posición y entonces ya me fastidia toda la estrategia. Toma. Un jade. Y el veneno todavía sigue ahí, pero ya se pasará. Ponte tú delante, anda, para que no se espante. ¡Parad! Pues ahora coges esto. Oh, me ha potenciado, guay. Siguiente pasillo.
Cambia la cura. ¿Puedo cambiarla a medias? No puedo cambiarla a medias. ¡Sí, puedo cambiarla a medias! Interesante concepto. Puedo cambiar la habilidad cuando yo quiera. Coño, eso está cheto. Pensaba que me había comprometido. Una vez que ya había traído a la mazmorra a la gente con ciertas habilidades, pero eso es bueno. Anda, juicio también se cura a sí mismo. Pues ya está. Quito, pero esto me da luz. Esto también me da luz. Prefiero aturdir que la iluminación. Las dos curas. Curas a casco, porro. Patrulla, me gusta lo de la patrulla. No hay nada peligroso más adelante. Continuemos. Y gastemos una pala. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Y quiero llevar la luz todo lo que sea posible. Una dama de hierro. Debo saber lo que se oculta en su interior. ¡No mires la dama de hierro! ¿Qué esperabas? Aunque te han metido una enfermedad, te has pinchado con el este o algo. No parece que haya nada. Patrulla, eso está bien. Ha cogido la rabia, me sorprende. Esperaba que pillara la rabia antes el otro. El del perrete o algo. Que está demasiado con los perros. Estamos bien, estamos guay. Muchas arañicas, pero tampoco parece muy gran cosa. ¿Con qué empiezas tú? Vamos a... tirar una... Ah, no, no están... Podemos... potenciar a los aliados. Consuelo divino. ¡Oh! Tres a todos, qué folla. Lo mejor que me podía haber salido. Adelante uno, adelante uno. Este le gusta mucho irse hacia adelante. Y también se puede echar hacia atrás. Puedo irme alternando adelante y atrás. Guay. Pues vamos a... como esto lo puedo hacer desde cualquier posición, voy a echarme primero atrás y luego me echaré hacia adelante. Vamos a echarle críticos a eso. Y le acusamos. Pero eso va a ser mejor contra enemigos más duros. Y luego lo echo para adelante. Vale, no, tenemos equipo, tenemos estrategia, tenemos cosas. Tírale a este, ¿por qué no? La rabia no sé qué hacía. Quebrar defensas... Prefiero este ataque, que quita más. Y ahora les acusamos y se muere. Fantástico, vamos guay. Vamos estupendamente. Y siempre voy a hacer consuelo divino. Y ya está. Curaciones críticas. No sabía que eso existía. Ah, evasión. No saben leer las arañas, nos hemos dado cuenta ahora. Me están mordiendo al ninja. Toma, cúrate. Que les confundan, que así no me pueden atacar. Que aprendáis a leer, joder, ya está. Cógelo todo. Hemos conseguido otra cosa de resistir a enfermedades. ¿A ti no te habían metido una enfermedad antes? Pues ya está. Ah, no, le habían metido una enfermedad a esta. Bueno, da igual, ya lo lleva. Pregunto cómo funciona esto. Deja de golismearlo todo. Y si nos ocultamos como monstruos entre las sombras. Esto es lo que hay. Tenemos una página del diario. Es una bendición, es una tontería. Diario de Darius. Bandolero, 3 de 6. Si no me la puedo llevar, si me salen mejores objetos, la descarto. Pero mientras tanto, que esté ahí. Vamos a seguir para adelante y me parece que me voy a saltar esta sala. Como tengo que explorar un 90%, supongo que al final, en la última sala de todas, habrá algún tesoro. Voy a ignorar esta sala y luego recorro hacia atrás.
Las antorchas, pues no sería una mala idea tampoco. Vamos a gastar dos. Que esté esto bien iluminado. ¿Tenéis que comer? Pues vamos a comer. Y me pregunto cuándo me obligarán a utilizar la leña. Imagino que me saldrá algún mensajico. Golismea tú. Está vacío. Altar. ¿No quieres rezarle a Dios así de buen rollo? No había nada, pero como me piden explorar salas nada más, volvemos hacia atrás. Ah, el pasillo ahora está al revés, la caja está al principio. Esto está explorado. Tú eliges cuándo usarla, se usa en las salas vacías. Vale, la leña, vale. Pero ahora mismo no me hace falta, o sea... Eso me recuperará la presión, imagino. La leña, cuando esté con la presión ahí, cuando estén estresados, utilizaré la leña, hasta entonces no. Nueva batalla y no he utilizado antorcha, así que puede que sea durilla. Tengo que priorizar a matar al tío este, si puede ser. Podemos infectar, tiene poco daño. O podemos confundir. Vamos a infectar a este tío. Ah, le da los dos, maravilloso. Cuanto antes muera este y este, mejor. Bueno, puedo usar las antorchas en medio de la batalla, ¿no? Voy a usar las antorchas. O una de ellas, por lo menos. Bien, ¿qué tenemos? Voy a hacer lo mismo de antes, hacia atrás y luego hacia adelante. ¿Queréis curaos? Claro que queréis curaos. Uno. Eso me hubiera venido más bien tener una curandera cuando el tonto suicida de Power, que aún sigue vivo, nadie sabe cómo. Y me gustaría ir a por el último, pero no voy a poder, así que... Ah, a la curandera no dejarla en segunda posición, a lo mejor hacer primero hacia adelante y luego hacia atrás sería una buena idea. Tal vez. Seguiré tirando granadas de la peste a los de atrás, que sigan apestados. Ah, y esto puede ir a por cualquiera, siempre se me olvida que esto puede apuntar a cualquiera. ¡Curados! ¡Es gratis! Tonto muerto apestado, fantástico. Me gusta la evasión que tienes. ¡Vais a ir al infierno! ¡Vais a morir y quedar convertidos en estúpidas calaveras! Tal vez debería curarme... a mí mismo con la curandera, pero bueno, va bien la cosa. ¡Coge cosas! ¡Onix, coge cosas! Y ya me he quedado sin huecos. Antorchas, no me vendría mal tirar una. Volvemos a la primera sala. Y ahora para arriba a explorar. Ah, si le doy aquí cambia el orden por defecto del grupo. Vale, así no tengo que cambiarlos manualmente. Vamos para arriba. Y cuando lleguemos más o menos, yo creo que aquí, usaré la leña. Vaya por Dios, qué trampa. Carelessness will find no clemency in this place. Antorcha gratis. Creo que nos podíamos comer algo de comida. Que tampoco pasaba nada. Que aún tenemos. Por si acaso. Y seguir golismeando. ¿Qué? ¿Viene la oscuridad otra vez? He usado la antorcha a la vez que he entrado a la puerta. Vayamos para arriba. Ahora lo que pasa es que voy a tener que dar toda la vuelta. Tengo que ir aquí, 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 si quiero explorar casi todas las salas. Vaya con las trampitas. Parad, ¿por qué dices que paremos? Yo no paro, aunque estás estresadito.
No se ve el puntero. Ya, no sé si he señalado algo con el puntero. Pero vamos, bien. Hacia arriba tengo que ir. Quiero decir, tengo que hacer la vuelta esta. Tengo que hacer el donuts este si quiero explorar el 90% de las salas. He quitado el puntero porque había problemas con el puntero. Qué bajo, qué rápido baja la luz. Debo saber lo que oculta, madre mía. Qué gomias que eres. Explorador de las ruinas. Te ha dado un efecto negativo, creo. Meh. ¿Qué efecto te ha dado? No, es un efecto positivo. Ha sido bueno. Más 10% en ruinas, de patrulla. La patrulla me gusta, me hace falta. Explorar las cosas de antemano. ¡Hola, gente! ¿Cómo vais? Un tonto de estos que me tira estrés. Preferiría que no. Así que si puedes quedarte atontado... Resistencia. Ok, no vale de nada. Buena evasión. Vas a recibir una cura de estas para ti solo. Hemorragia. Cúrate bien. 5. No está mal. Siguiente. Vamos a ir a por el tonto de atrás. Sin lugar a dudas. Y tú si les puedes leer... Primero, te vas a quitar la... Un momento. Hemorragia. ¿Cuánto? Un punto de daño por ronda. No merece la pena curártelo. Aguanta la hemorragia. Tonto la copa siempre. Esto no puede seguir así, ¿cómo que no? Hostia, crítico. Hemorragia de nuevo. Un punto, 5 rondas. A ti sí que merece la pena quitarte la hemorragia. Que son 5 puntos de daño gratis. ¿Qué quería hacer yo? Intentaré confundirte. Un momento, ¿eres un cadáver? No, eres impío. Te tiraré peste. La peste resultó efectiva antes. No sé por qué no la he tirado esta vez. Me están dejando bonico. Tírate una venda. Y este tío se queda... Me ha muerto, ¿no? Me ha evadido. Cúranos a todos. Uno nada más, no, por favor. Te queda poca hemorragia, no... No tengas miedo. Ponte defensa, te va a hacer falta. Y este debería morirse con esta peste en el siguiente turno. Ahí está la peste, bien. Fantástico. Mata a este si puedes, que le queda poca vida. Guay. La vida la tenemos regular, pero bueno, siempre nos podemos curar un poquitín. A ver si curas 3 ahora. Uno de nuevo, no ha colado. No nos queda la sangre para las sanguijuelas. Vaya que falló. Potenciate más. Buena evasión, no está mal el ninja de los huevos. ¡Cura! 4-2-2, fantástico. Esa ha sido buena. Esta se ha quedado fantásticamente bien. Debería aturdirle. No sé por qué no estoy aturdiendo más. Tenía que haber aturdido más. Y ahora que te pincho. Y me quedo ordenadico. Tú te vas a ir a la mierda y me vas a coger las escrituras que me las necesito. Pues estamos guay. No ha ido tan mal, no va mal. La curandera me gusta, hostia puta. ¡Hola! Lo malo es que no tengo ningún ataque que ataque a varios a la vez, casi con nadie. Salvo la peste, no, quieto, la peste que me viene estupendamente. La peste no está mal, ahora que he aprendido a manejar al tonto este, la peste me mola. Y podemos seguirles pinchando. Salvo que fallemos. Acampar, aún no. Yo creo que aún puedo esperarme un poco más para acampar. Creo que voy a curar manualmente a este tío que tiene poca vida.
a Deporais. Y os voy a aturdir, si puede ser. A ti. Buena peste. La copa no tan buena. Que me estresa muchísimo. Más copas, venga. Tajo del cementerio. Estamos un poco jodidos. Tendré que curar al otro. Tendré que curar al ninja. Tendré que curar a... ¿Quién era? Lucer. Joder con el... Hay que matar a estos tíos ya. Y la peste los va a matar ya. Así que vamos a suponer que están ya muertos. Vamos a marcar a este objetivo y luego le ataco con el otro. Te voy a curar a ti porque estás regular solo. Y otra granada de la peste y estos dos mueren. ¡Wow! Ok, tengo que stunear al de atrás. ¡Puertas de la muerte! Me temo que he perdido, no pasa nada, estamos guay. La determinación se pone a prueba. Desesperado, sí que es una tía. La victoria es tuya, no te rindas. Yo les estuneo. Mira, se ha muerto. Al final no los estuneo porque los mato. Tengo que hacer eso en el primer turno, no en el segundo turno. Sigue apestado el cadáver. ¡Más bufos! Cúrale. Luego ya tiraré curas de grupo. Creo que tiene poca velocidad y por eso curo poco. Necesitaría más velocidad con la curandera para curar a casco, porro. Y tú aturdido, no me ataques. Sería lo suyo acampar. ¡Nunca! Esto me da más velocidad. Y me da dos bloqueos. Ahí está la trama de la forma de utilizar este personaje. Tengo bloqueos. Tendría que haberlos hecho más. No sabía que tenía dos bloqueos. No me fijé. Le hemos hecho la grulla, sí. Pero de todas formas se va a morir ya. Por eso la llevo en primer lugar y me llevo los bloqueos. ¡Ey, un cuadro! Voy a usar esta antorcha. Vamos a coger el cuadro. Y supongo que... Joder, son 700 monedas. Estas son 250 monedas cada una, estas son 500 monedas cada uno. Necesitaría la esmeralda mejor que otras de estas cosas. Tal vez podría pasar del jade, que creo que es lo menos valioso. O podría librarme de alguna otra cosa, pero necesito escrituras, necesito oro, necesito de todo. Adiós, jade. Tiene una trampa. Resistencia. Fantástico. De todas formas... El agua bendita aún no sé para qué coño sirve. Aumentar resistencias, ¿eh? Podría hacerlo. Hago la grulla en el siguiente turno con este para que bloquee y no le puedan hacer nada y me pongo a curar con la curandera. Aún no me hace falta acampar, yo creo que vamos bien, pero un par de raciones sí os podéis echar. Aún me quedan 12. Dejar que este lugar me mate, tú te callas. Arreglado. Tenemos un hueco por si hay que coger alguna cosa más. Sigamos explorando. ¿No usan las llaves ni nada? ¿Cómo se usan las llaves? Cuando sale el cofre, si uso la llave, ¿significa que siempre es algo bueno? No sabía que podía usar la llave con los cofres. No he visto el darle a la llave. Arrastra un objeto aquí para usarlo como llave. Ah.
No había leído el tooltip este. La estantería no. ¿Tú no te gusta golismear? Golismea. Eso es malo. ¡La peste negra! ¡Uy! Madre mía, vas a salir fina de esta partida. ¿Qué te has pillado ya? Has pillado gonorrea y de todo, ¿eh? Rabia y peste negra. Maravilloso. Vas a salir estupenda de esta partida. Ok. Vamos a intentar confundir. Son los tres iguales, así que tú me has caído peor. Topetazo de la noche. Déjame tirarme la grulla. Ha vuelto a dar un paso en falso, típico. Mira, iba a tirar la grulla de todas formas yo, así que me da igual. Bien hecho. Y empiezo a curaros en grupo. No puede haber respiro. No se deja curar. Siempre hay alguien. Siempre tenemos alguno. Escudo para siempre. Además evasión, que tiene mucha. Y creo que les voy a leer los extractos de la Biblia. Podemos tirarle peste al tonto este, que siempre está guay. ¡Ay de mí! Bloqueado, pero si ya estás bloqueando. ¿Quieres usar la grulla de nuevo? Que ya la has usado, ¿no? Porque ya la has usado. Vuelve para atrás. Y este no va a poder hacer nada. Crítico. Se acabó, es el fin. Qué dramáticos que sois. Tírate escudo para siempre. Vamos a aguantar en esta pelea para curarnos. Aunque se va a morir por el tiempo. Cúrate más. Si no pierdes nada por curarte un poquito más. Está muerto ya, tírale peste. Y en este turno se muere. Mis pasos torpes no volverán a interferir. Se echa para atrás el solo. Que no te eches para atrás, que vuelvas hacia adelante. Que tengo estructurado esto así por algo. Y nos llevamos dineros. Dineros es igual a bueno. Alargar peleas sube el estrés, eso es verdad. Debería bajar el estrés, ya empezamos a tener estrés. Podríamos ir planteándonos acampar. Estamos aquí, nos quedan un, dos, tres, cuatro salas. Podría ser un momento bueno para tirarnos la leña, venga. ¡Acampar! ¿Qué os contáis? No sé por qué, pero tengo cargado muchísimo el hombro hoy. Si no he... He debido dormir en alguna posición rara, porque no he cargado con peso hoy ni nada. Acampar consta de dos fases, la fase de comida y la fase de habilidad. Durante la fase de comida tú decides cuánto comen tus héroes para recuperarse. Así que asegúrate de comer de tener comida suficiente. Y la fase de habilidad permite gastar puntos de descanso en las habilidades del héroe para regenerarlas. Oh, guay. Vamos a hacer un agape. Esto no vale para nada. O sea, no comer. Vamos a hacer ayuno. Mitad, 0% de salud, ni de coña. Lleno o festín, a lo loco. No voy a hacer un festín porque solo me quedan 12 de comida. Pero vamos a llenarnos, ¿no? No me quita esfuerzo. Y debería quitar esfuerzo. Pero ¿esfuerzo y estrés es lo mismo? Vamos a hacer una comida buena, pero no puedo hacer un festín ni de coña. Me guardo por si acaso nos entra el hambre luego. Tregua. Ok, puedo elegir a cada uno. Una pregunta que no me han explicado. ¿Puedo elegir una habilidad de cada uno o puedo elegir una habilidad de uno de ellos y ya está? Estrés es igual a esfuerzo. Ok, sí que es lo mismo. Ya, pero necesito comida también. Me he quedado casi sin comida. Y internet se está yendo. Y está volviendo. Ok. Las habilidades cuestan tiempo. Ah, ok, tengo aquí 12 puntos de tregua. Quería simplemente ver lo que hacía esa habilidad y la he gastado. Te has puesto a rezar. Bueno, es lo tuyo, temes a Dios.
Todos los compañeros, si religioso reduce el esfuerzo en 15, si no religioso reduce... Hemos reducido algo de esfuerzo. A un compañero podemos tirarle la bendición, que le da precisión y evasión, no me importa. Quiero curarme el cansancio. Le ha afectado nada más que a este, bien, lo del religioso. Detiene hemorragias, cura infecciones y además cura un 15%. Menos 15% de daños por esfuerzo, combates 4, significa que le hacen un 15% menos de esfuerzo. De daños de esfuerzo. Todos los compañeros en 4 combates van a perforar armadura, esto es bueno. Aunque no he visto que tengan armadura los enemigos, pero vale. Infección, solamente a sí mismo. No merece la pena. Alentar sin mirar más. Voy a usarlo ya. En este. Está cansado. Reduce el esfuerzo en 15 y elimina las mermas de mortalidad. Y a todos los compañeros 15 de esfuerzo menos. Cuesta 5 de tiempo, pero quiero bajar ese esfuerzo. Y ya está. Al final no he visto lo que tenía el médico, pero... Seguro que podemos curar heridas. Reduce el esfuerzo en 10 a sí mismo. Hemos recuperado algo de esfuerzo, pero menos de lo que me gustaría. Tenía que haber hecho el super festín, pero para eso tengo que tener más comida aún. No tenía que haber gastado nada de comida. Y solamente haber usado lo de cuando les entró el hambre. Para la próxima ya lo sé. Y se me olvidará, no os preocupéis. Podemos curar alguna herida. Así que curemos las heridas con el tiempo que tenemos. Y te ha tocado a ti. Las cenizas de este incienso servirán para eso. Creo que me voy a jubilar pronto, se acabas de venir. Me siento con fuerza, sigamos adelante. Lo estamos haciendo bien, jamás lo dudé. Nos hemos quedado sin leña, hay que hacer un último esfuerzo. No hables de esfuerzo que la gente se estresa. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Otra vez un sueño terrible. Se pueden tener pesadillas. Sound and serpent choke out hope of wholesome reverie. No sabía que podíamos tener pesadillas, no hay ningún sitio seguro aquí. Los monstruos con sigilo tienen una apariencia sombría y no reciben daño mediante ataques directos, sino con ataques de área de efecto. Además, algunas habilidades de héroe como exposición de la clase rompe escudos pueden infligirle daño mientras están en sigilo. Ok, podemos ir con el rompe escudos a por ellos, pero no están en sigilo ahora mismo. Guardia. Guay. Esto tiene área de efecto, así que le podrá dar. Y la peste también. ¡Hala! Empezamos a tirar peste. Devuelven los ataques. Infección, vaya. Tengo antídotos. No pasa nada, tengo antídotos. Joder, con las serpientillas. Estrés a casco porro. Usa la grulla. Grulla. Debería usar un consuelo divino. O una gracia divina, quiero decir. No te mueras. ¡Dejadme! No lo diré más veces. Que te calles la boca. Pues te vas a curar con el grupo. Pues no te vas a curar con el grupo. Siempre hay alguien, macho. Me van a matar infectado. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Infección. No puedo usar el antídoto en algún aliado. ¿Qué significa mezclar a un héroe? ¿Qué pone ahí? Mezclar a un héroe, aturdimiento 100%, pero mezclar a un héroe. Un héroe es uno de los nuestros. Mira, vamos a hacer la peste. Resiste la infección. No la resiste, menos mal. 4 de daño por 2 rondas.
Estamos un poco jodidos. Puerta de la muerte, ¿qué estoy haciendo aquí? La vida es esclavitud, cállate la boca y vive. Ya te tiraste el escudo para siempre y no te valió de nada. Esto anula sigilo, pero no sé si están en sigilo ninguna de ellas. Parece que no, parece que ya lo han perdido. ¡Ah! Me van a matar al personaje de DLC para empezar. Primero, antídoto. Que se me olvida hacerlo. Tírate también una venda, tírate agua bendita, venga, fúmatelo todo. Y te vas a tirar escudo para siempre también. Escudo para siempre. ¿Eh? Se ha pasado la pesadilla. Gracias a Dios. Ha sido todo un mal sueño. Volveros a poner el orden vuestro, pero está regular solo. Y como tenemos comida... Mejor derramar vuestra agua a las arenas calientes. ¡Qué dramáticos que somos todos! ¡Madre mía! Menudo sueño más bueno. Ya te curarás. ¿Quieres comer ahora? Hemos cambiado de sala. Ahora sí, ¿eh? Mejor. ¿Estás reventado o no? Lo siguiente. ¿Cómo demonios le quito el estrés? ¿Quieres un masaje en los pies? ¿Algo? Cago en todo, mira que hemos descansado y he priorizado quitarte estrés a ti, pero es que eres más intenso. Trampa. Relájate un poco, ¿no? Debería tener la luz siempre encendida. Para evitar esto. Aquí no hay nada. Continuemos, que ya queda poco, pijo. No te me mueras, estresado. ¿Cómo le bajo el estrés? Pero qué gente más... No, que no me bajes la luz nada. Mejor derramar que te calles la boca, que voy enciendo yo la antorcha porque me sale de los huevos a mí. No voy a gastar una llave en esto, pero no sabía que aquí... ¡Yuhu! Infectado por las cenizas, infección. Tengo antídotos. 2 de daño por ronda. Tengo antídotos, los tengo que gastar también. ¿Cómo te has infectado con unas cenizas? Pero la... está bastante vacía, esta sala. Pobre de mí, pobre de nosotros, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Calla la boca. ¿A ti no te gusta golismear? Golismea los libros. Bueno, esto es lo que hay. Vamos a verlo. Diario del Banteloro 5 de 6. Si no encuentro nada, ahí se queda. Si... sigue golismeando libros. Los pasajes son inquietantes, locura. Tú estás perfectamente de bien de locura, no te pasa nada. Menos mal que no me he rendido por la locura del tío este, o la tía esta. Porque... guau, ha estado a puntito. Vamos a seguir con la aventura, no vaya a ser que haya algún cofre así tontuno. Y aún nos queda ir a una sala. ¿Queréis lamer a alguien la cosa esa que es evidente que tiene que ser mala? Tú ya tienes enfermedades a cascoporro, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede que la esté liando pardísima. Dice, el sacrificio del fuego es la entrada a la ruina. Coloca una antorcha si ansias el vacío. Sí, ¿por qué no? Creo que ha sido una mala idea. No sé el qué me lo dice, pero... desbloquear al perro guardián este de Cthulhu no es mala idea. No es buena idea. Destructor. ¿Y si te confundo? Vais, bicho, vais. Sit. Pégale con un periódico enrollado. Golpe aturdidor, sin lugar a dudas. Y necesitamos cambiar de posición enseguida. Musos con protección elevada. Algunos musos cuentan con alta protección, gracias a lo que pueden absorber. No puedo huir del combate, ¿verdad? Tenía que haber cancelado la misión cuando podía. Algunos musos cuentan con alta protección, gracias a la cual pueden absorber los daños del ataque. Las enfermedades que dañan con el tiempo, como la infección y hemorragia, lo hacen con independencia de la protección.
y son efectivas contra adversarios equipados con armadura poderosa. Ah, tenemos que meter la peste. Retirada ondulante. Ok, me ha quitado menos de lo que esperaba. Oh, eso es malo. Me ha infectado a todos. Ya estamos muertos. ¿Se puede retirar uno? No me deja. No tenía que haber cogido. No tenía que haber metido cosas en lo de los tentáculos. No sé por qué. Me da esa impresión. ¿Tú solo puedes ir hacia atrás, no hacia adelante? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo hacer perforación? Ni la grulla, ni nada. Mierda, porque no se pueden usar en la última posición. ¡Cambio de sitio! Tú, tírate un antídoto. Sí. Y aunque estés aquí, y aquí delante no puedo hacer consuelo divino, ni gracia divina, ni pollas. Échate para atrás. Te puedo tirar peste, pero eso es todo. Infectado, bien. ¡Valiente! No infravaloréis mi cuerpo, es viril. Este viene del burdel y se ha venido arriba. Virtuoso, en ocasiones el esfuerzo excesivo de los seres transporta un estado virtuoso. Este estado les proporciona a los seres bonificaciones de estadísticas y otros beneficios. No me lo puedo creer. Tan desesperado que estaba en la otra partida. Por mis venas corre fuego. Sí, ya. Estás a punto de... ¡No, no te eches para atrás! Eres muy tonto. Puedo intentar aturdir. Lamento estridente. Quita poquita vida, pero le vamos a costar matarle. Voy a tener que tirarle peste a montones. ¿Quieres irte para atrás de una santa vez? Y tómate un agua bendita, ¿por qué no? ¿Quieres leer una página del diario también, ya que estás? Para relajarte. Tengo que tirarme el escudo para siempre en cuanto pueda. Vale, hemos recuperado el orden normal de las cosas. Agarra de pinzas, seguro que me cambia de posición. No me mates. La determinación se pone a desesperado. Estamos todos jodidos. Sigue tirándole peste. Cuanto más mejor, que creo que se acumula la peste, la infección. Ya estamos muertos. Vete, no puedo huir. Con la primera acción te puedes ir, ataque al corazón. Survival is a tenuous proposition in this sprawling tomb. La discreción es el mejor complemento al valor. Uno de tus héroes lo ha dado todo en acto de servicio. Tienes la opción de retirarte del combate y abandonar la misión para salvar al resto o seguir adelante. Guay. Lo malo es que creo que lo podría matar porque hace 8 de daño por ronda el veneno. Hemos venido a jugar. Me has dejado morir. No vi que de repente se había iluminado. No llama mucho la atención la opción de irse de la batalla. Hemos venido a jugar. Esto se mata. ¿Esto cuánta vida tiene? 8 de 8. Esto no tiene mucha vida. A lo mejor podría matarles. A los pequeñines. Tú, cúrate, pero ya. Y resiste un turno más. ¡Ah! ¡Se puede hacer! ¡Venga! ¡Que no me voy! ¡Que hemos venido a suicidarnos en el juego este que es difícil! ¡No, pues ya está! ¡Que mato a Cthulhu en un momento! ¡Y ganamos el juego! Vale, me está empezando a quitar vida. Sigue metiéndole peste. Que creo que cada vez se acumula más. Mira, le quedan 57 de vida. Creo que cada vez le quita más el veneno. Vale, no, no le quita más el veneno. No era un buen plan. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sigue dándoles la charla a los pequeñines. Uno nada más, Avance obstinado. Hemos venido a morir. Y se muere. Y aún fracasamos la misión, pero da igual. Todo está perdido, ya lo creo que sí. ¡Ups! No tengo curandera.
Y estamos envenenados. Maravilloso. Uf, esto hemos jodido. ¡Puertas de la muerte! La carne perece con el paso del tiempo. Madre... ¡Joder! Puedes haber resistido un turno, por lo menos. ¡Aguanta! ¿Depuráis? ¡Felicidades! Has sobrevivido a la muerte de todo el mundo. Lo sabía, me han cedido la palabra de justicia, no te suicides. Retirada fallida, no sabía que había posibilidades de huir o no. No sabía muchas cosas. Me ha hecho cero hemorragia. Tengo hemorragia y de todo. Puertas de la muerte... ¡Aguanta ahí! ¿Qué puedes? Puertas de la muerte... Llaman pero no hay nadie... Mierda, sí, ya está. Pero la misión la hemos cumplido. Oh. La recompensa de la misión me la llevo, pero no me llevo el tesoro porque han muerto ellos. ¡Victoria! ¡Hemos ganado! ¡Buen trabajo, gente! Pero el oro y los cuadros me los llevo. Todos muertos. No tenía que haberle tocado la cosa de tocar. Con lo bien que iba la misión. ¡Ups! Bueno. No importa. Tenemos a más gente para morir. Me llevo el botín, pero no me llevo lo que tenían ellos mismos. Eran 3 de nivel 1. Ah, hecho queda. Ha sido una victoria en mi libro. Mira, ya hemos estrenado el cementerio. Y en la siguiente misión llevamos a Powerblade para que muera también, que le gusta morir. ¿Dónde está el cementerio? Ha sido una buena forma de terminar. He perdido el cementerio. Tenemos el sanatorio. Dado los rasgos y las enfermedades. Si eso me hubiera venido bien. Nos hemos llevado unos cuadros. ¿Qué más da? Todo ha salido bien en mi libro. Ha sido una victoria. Los cuadros no me valen para mejorar nada. ¿Tú quieres cuadros, herrero? ¿Alguien? También me piden siempre emblemas, que no tengo una mierda. Pues eso ha sido una partida. Se podría decir. Y mirad, tenemos gente nueva. Diabla. Abominación. Bandolero. Pero mira, no me van a dar nunca... ¡Contrataos! No, si aquí venís a morir, que lo sepáis. Righteous traits for a rogue. Diabla. Asesino de bestias, mal jugador. Y diurno. Mala. Lleva una alabarda así grandísima. Cuero desgastado. Maravilloso. ¿Tú qué eres? Abominación. Me pido la abominación. No, me parece que les vamos a poner el nombre el próximo día. Continuaremos otro día. Por hoy ya es bastante. Tienes todas las habilidades desbloqueadas. Qué cabrón. Eso está guay. Pero no sé qué eres exactamente. Tienes arañazo, ira, paliza. Buenos nombres. Y otro tío con pistolitas. Que no están nunca de más. Humor negro. Ya veremos. Pero... creo que ese es el leproso. No sé, leproso no parece. Parece leproso, pero es abominación, no leproso. ¿Es un hombre cabra? Ira, paliza, absolución, bilis de bestia, esposas... ¿Será como un hombre lobo o algo así que se transforma o algo así? No es el leproso, es otro. Mira el cementerio, iba a hacerlo, pero es que no lo encuentro. ¿No tenéis el cementerio? Superviviente. Curioso. ¿Veremos el cementerio por aquí? Depuráis. Sufrió un ataque cardíaco provocado por un esfuerzo extremo. Se ha desangrado. Ataque cardíaco y ha sucumbido a la infección. ¡Uy! Buen trabajo, equipo. Pero me disteis 4.000 de pelas. Y me gasté bastante más en hacer la propia misión. ¡Bah! Ha sido una victoria en mi libro. Está cumplida, ¿no? Pues ya está. Y si le diera a comenzar, las ruinas han mejorado. Ahora puedo ir al laberinto. Tal vez debería ir al laberinto más adelante. Y a la foresta.
Ya lo haremos en otro momento. Pero... ¿ahora puedes ir a todos los sitios? ¿A todos los sitios? No. Ah, no, sí, la cala también. Joder, estoy ciego. Y a la mazmorra oscura también me dejarían. Campeón de nivel 6. O sea, que hace falta nivel 6 aproximadamente en los héroes para enfrentarse a lo que sería la mazmorra final de verdad. No a la Darkest Dungeon esta cheta guay. Toma. Elígeme a mí. Toma. Tú solo. A la mazmorra oscura. A por ellos. Mejor que no. O a la Corte Carmesí. La Corte Carmesí es un DLC que no tengo activado. Porque primero me decía el juego que jugara al juego estándar. Vamos a morir todos. Eso que lo tengáis claro ya. Continuaremos esta partida el próximo día y luego ya intentaré formar mejores estrategias. Aquí estoy experimentando. Y a base de morir todos se experimenta. Y la próxima vez... ah, está aquí el cementerio. La próxima vez que me salga un tentáculo con una cosa roja, pues no le toco y ya está. ¿Veis? Pero ahora ya sé que no tengo que lamerle a eso. De todas formas, no lo lamentéis demasiado. O sea... Jairo, estabas muerto ya. Tenías enfermedades pa 27 tú solo. O sea que muerto ibas a morir de algo. Eso estaba claro ya. Eso te pasa por lamerle a las cosas y quererle tocarle a todo. Que pillas enfermedades. Ves una dama de hierro y dices, voy a meter la lengua a ver qué pasa. Así que eso. Y he tenido que lamer el tentáculo. Pero la culpa ha sido tuya, que lo sepas ya. Y nada más. Nos vemos otro día. Seguramente la semana que viene. Seguramente el jueves, a lo mejor el martes. Volveremos a hacerlo del juego del patrocinador. Y vamos a ir saliendo. Y para terminar, voy a poner esto en los vídeos así al final. Que no lo estaba poniendo. Agradecimientos a los patrocinadores. Los tenemos ahí. Zemov, espérate que no lo veo. Vargan 13, Errorning 404, Linda Secas, Irene y Ace, yes. Ricardo Flores Díaz y David Anderson. Una cosa, está en el Patreon. Si queréis que el nombre os aparezca de otra forma, queréis poner el nombre real o el sobrenombre que utilicéis en internet o lo que sea, pues eso, ahí están. Nos despedimos. Hasta la semana que viene o cuando sea. Adiós. 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 Se acabó. Adiós.